¿Qué rollo, raza? Bienvenidos a un nuevo directo. Chulas Azul, ¿cómo estás, Azul? Bienvenido, guapa. Miren, les muestro algo. Aquí tengo mi agua, pero no se ve porque es verde. O sea, el vaso es verde. Qué guapa, gracias. ¿Cómo estás, Blue? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo directo. ¿Cómo están, Razo? ¿Cómo estás, Azul? ¿Ya comiste? ¿Cómo estás, Blue? El agua es verde, ah, chinga. No, el vaso es verde. O sea, el vaso es verde, por eso no se ve. Ve. ¿Ves? Ahí está en medio de mi cara y no se ve. ¿Qué andabas haciendo, Blue? ¿Y sabes, Blue? Blue, comparte el stream y deja tu like, porfa. ¿Cómo están, Rosa? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gracias, Blue. Aquí ando peleando con el gato de mi hermano. ¿Por qué le dices así a tu hermano, pobrecillo? Mi like ya lo dejé. Gracias, Blue. Ya nada falta que no vayan a sonar las alertas. Solamente falta eso. Me vas a extender el directo, Blue, ¿qué? Gracias por compartir, Blue. No, güey, el gato tiene, que tiene mi hermano. ¡Ah! Yo dije, le dijo gato a su hermano, ¿qué pedo? Ay, ¿por qué te estás peleando con el gato? Pues, ¿por qué te estás peleando con el gato de tu hermano? ¿Te robó la comida o qué? No te lo puedo extender, salí sin dinero para la tarjeta de Google Play. ¿Te compraste una tarjeta de Google Play? ¿Para qué? ¿Para el COD Mobile o qué? ¿Para el Locot? ¿Locot Mobile? Que mañana me emparejo, dice el juego. Mi internet últimamente ha estado muy mal, güey. Se me lagué incluso en el celular, no sé por qué. ¿11 veces compartiste, Blue? Gracias. No, bro, me llevé dinero. ¿Qué? No llevé dinero para tarjeta. Solo para mi Sabrita y la de Toby. ¡Ah! Con razón. Ahora todo tiene sentido. Entonces, no compraste nada. Blue, no. Hola, viejo sabroso. Néster, ¿cómo estás, Néster? ¿Vas a jugar? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué, guapo? ¿Y ese vaso fantasma? No se ve, ve. Es que es verde. Por eso no se ve. O sea, el vaso es verde, por eso no se ve. Es por eso. Mister, deja tu like, por favor. Sí, pero juega dos más y ya entro. Va, va.
Ya está, Néstor. Justamente ahorita que iniciaste, estaba grabando un video de Toby comiendo sabritas que le da a mi mami. ¿Sabrita? O sea, ¿sabrita te refieres a, sabritas, literal, o qué rollo? Voy a poner esto. Ahí está. Tengo como 500 luces en mi cara, güey. Néstor, no dejes like. Sí, raza, deje el like. Porfa. Papitas, ¿le das de comer papitas? ¿Y si se las come? De las lays amarillas. Amarilla. Ni idea. Pero si se las come. ¿O no se las come? Voy a callar la música porque luego no voy a escuchar el juego. Ojito ese guapo. ¡Dead Gavin! ¿Cómo estás, Aramis? Bienvenida. ¿Quieres ver el video? A ver. Voy a pasar, pinche guapo. Pinche es guapo. Pásele, pásele. ¿Cómo estás, Dead Gavin? ¿Todo bien? Bienvenida. Si se lo come, el hambreado ese lo sacó de Alex. ¿Yo? Porque soy hambreado, dices tú. Ah, pues sí. Sí soy, sí somos. Gracias, Zul, por el taco. Yo se lo voy a pagar. Porque yo no tengo dinero. ¡Escalar! Doc Gavin, gracias por el like. Seguimos a... ¿Sigues a Doc Gavin? No, Doc Gavin. No estés triste. Espero haberte ayudado. Nada, no es cierto. No sé cómo acercarme a él. Mándale un mensaje. Mándale un mensaje y dile... ¿Y si arreglamos las cosas? Digo, podría funcionar. Si los dos quieren, se puede arreglar. Y ojalá se arregle. Yo solo me falta una tarea y ya entro. Va mi vida, ando full. Vale, vale, guapo. Qué buen consejo, Let's Andar, que sí. Pues sí, vato. No, hombre, a mí hagan más preguntas del amor. Ah, cierto, ya chile valgo madre el amor. Es que ayer me dijo que lo dejara en paz. Ah, bueno, pues, a ver, si te dijo eso, pues dale su tiempo. Y después de un tiempo ya tratas de hablar con él. Digo, si es que quieres solucionar las cosas. Es el mío, ¿verdad? Sí, agarró mi sobre. Si te pidió espacio, dale su espacio. Vale, usando los audífonos así con el gorrito escucho menos. Es Pyramid Head. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. ¿Por qué se me laguea mi directo en mi teléfono? Bueno, entiendo, vato. Raza, no se les olvide dejar su like, compartir el stream. Se los agradecería un montón. Sordo, sí soy. Es que fuera de pedo, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, es que me tapaba un poquito el audífono. Ya comiste, Blue. Ya comiste, Dead Gavin. Chingao, ¿por qué se alabearía mi teléfono? No entiendo. A ver. Alex en CV. Está muy lento mi internet de mi teléfono, quién sabe por qué. No puedo leer comentarios. Ahí era, justo salió acá. Qué buen servicio. Ahora aguántenme, todavía no puedo leer comentarios, denme chance. Ok. Ahora sí ya. Comí pollo al cilantro. Cilantro. Ay, oje, te comiste pollo. ¿Alguna vez te han comido las gallinas que tienes en tu casa, Azul? ¿O nunca? Ey, ¿qué onda, Oski? ¿Por qué no, no estuviste en los premios Esland? No quise ir, güey. No quise ir, por eso no estuve. Me dijeron, pues le vamos a darte el premio a otro. Pues dije, pues ni pedo, güey, dáselo. Está bien. ¿Cuánto es un tiempo? No le he hablado desde ayer en la tarde. Oscar, gracias por el like. Buena pregunta, Dad Gavin. ¿Cuánto es un tiempo? Yo creo que... No sé, güey. Yo quería comer polla, pero si no...
Yo quería comer pollo, pero se enojó. No mames. No sé, dale unas semanas. Maybe. Digan malas palabras, rayos. Eso no lo dudes, siempre lo hacen, dice. O sea, siempre dan de comer pollo en tu casa. De las que matan ahí mismo, ¿o qué? Pobre killer, güey, no ha colgado ninguno. Pobre cosilla fea. Alexa, Kike. ¿Cómo estás, Kike? ¿Quieres jugar? Semanas. Dale una semana. O al menos. Kike. Gracias, Kike, por el like. Siempre se comen a mis pollos. No manches, ¿es en serio? O sea, yo una vez. Momentos que mantienen humilde a Alexa. Vato, yo tengo varios momentos que me mantienen humilde. Tengo varios. Solamente uno. No solamente el que no fui por mi premio, sino que mi micrófono, güey. ¿Crees que si le ofrezco unas chupadas de beso, me perdone? Yo digo que sí. Yo te perdonaría. Que le ofrezcas, vamos a platicar a un motel, pero a platicar nada más. Así dile. ¿Vamos a platicar a un motel o qué? Pero nomás a platicar, te lo prometo. Oh, le pegó el güey. Vámonos. ¡Córrele, gordo! ¡Ah, oh, me pegó a mí, güey! ¡Holy shit, vino por mí! Momento número uno, la piel. Sobre todo la piel, cierto, cierto. Tienes razón, no lo había tomado en cuenta, Blue. Gracias. Sí, debería haber sido la cara tallada por los mismos dioses. Que veas, papi. ¡No! No alcancé a tirarlo. Dice que no. ¿Te gusta, Oscar? ¿Te gusta mi stream o te gusto yo? ¿Cuál de los dos? Voy a campear, ¿verdad? Seguro. ¿Qué edad que viene? Es una buena opción. Le dice, sí, vamos a platicar a un motel o qué. Chungazo, ¿viste el chungazo? Me está campeando, güey. ¿Tú ya entraste al kinder, Oscar, o no? O no, padrino. A mí me gusta tu perro. Mi perro. Adrenalina, ¿eh? Vamos, bájame, 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 bájame. Corre, 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 corre. Ah, sí me dio, güey, no me jodas, ¿es en serio? Viene atrás de mi edad, seguro. Hijo de su pinche cola, güey. Gracias por el like, ahora veo quién. Es que se me lagué al directo, güey, no puedo ver quién dejó el like. Pero gracias. YOLO, ¿cómo estás, solo? Gracias por. ¿Tú dejaste el like? Gracias, solo. ¿Cómo estás? Bienvenido al Himalaya, rey. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Sí me dio! Déjale, digo, a ver si quieren ir. Pero dile a platicar nada más. Dile a platicar. Mira, si te sirve, Dad Kevin, me debes una, ¿eh? Si te sirve esa. Esa estrategia, me debes una. ¿Por qué me campean, güey? Ve el Discord de tu canal ahorita, rey. Ahorita ahí voy, Néstor. Yo quiero jugar, ¿me invitas? ¿Sí? Vete a jugar, Kike. Ahora te invito al 100 pa' y tú. Me alegro mucho, boludo. ¿Sigues en. En Coahuila? ¿Dijiste que estabas? ¿O algo así? ¿Sí, no? ¿Sigues allá, boludo? Yo estoy bien, gracias por preguntar. No sé quién dejó like, pero gracias. A platicar, a platicar. Sí, a platicar. Me da tonelada otra vez, ¿verdad? El puerco, güey. Ah, cómo me caga este killer. ¡Abre la puerta, güey! ¡Ay! A platicar bien, platicables para platicar sobre la. ¿Qué? Sobre Nestris. Sí, aquí anda un. ¿No te llevaste tu compu, boludo? ¿Allá? O sea, para jugar allá, me refiero. O no tienes chance de jugar casi. Ahí voy a mi Discord, ¿eh? Ahí voy a mi Discord. Aguántenme. Platicas que terminan en chupadas de paleta pequeña, dice. Qué ojete. Mete una liga, ¿vieron? Hola. Hola. No me la traje, pero tampoco tengo chance casi, pa.
Ah, chale. Pero a ver, Alexa. tengo una pregunta, boludo. O sea, te vas a... Ey, ¿qué onda, Néstor? ¿Ya estás conectado, Néstor? No, me falta una tarea. Ah, bueno. Tengo una pregunta, boludo. ¿Tú, ya te piensas quedar allá o si vas a regresar a Monterrey, a vivir a Monterrey otra vez? Pues si la tienes chiquita, quién sabe, porque ni he visto. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué ojete yo? ¿Qué ojete el killer? No, el killer, el killer. ¿Vas a jugar? Ah, sí, va a jugar. Estamos en Discord, Kike, por si quieres entrar. Yo ya nada más termino esta, la envío y ahorita ya entro. Ya está. Ya está, Néstor. ¿Cómo estás, rey? Hermoso, chulo, aparte de hermoso, chulo, precioso, hermoso. No me digas eso que me chiveo. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Un Eso es poco todo. estresado. Por la tarea. Por exámenes. Ay, ay, ay. Sí, se puede. No es mentira, pero en el examen de mate nada más contesté cuatro preguntas y se lo entregué. ¿Y cuántas eran? 11. No mames, ¿y por qué la entregaste así, güey? Porque no sabía qué contestar. Y eso porque me fui al baño, le tomé foto y contesté las que pude. Ajá, no mames. Ah, tramposillo. Venga. La otra semana cae el pago de la segunda beca. ¿Cuánto quieres por ser mi cariñose? ¿A quién le dices? ¿A Néstor o a mí? ¿Quién dijo? Dijo Azul. Uy. Métete al Discord, Kike. Métete al Discord. Hola. Kike. Alexan, ¿cómo estás? Bien, Lo ¿y tú? Quique, lo Néstor. A los des. Pero es que yo salgo caro, Azul. O sea, Yo te salgo barato. ¿cuánto nos vas a pagar? Depende. Nomás Like. dame una caguama y unos chetos y con eso. Dame, qué facilón eres. Dos caguamas y sin chetos. Ey, ¿qué Son onda, dos. José? ¿Cómo estás? Bienvenido, Rey. José, gracias por el like. ¿Qué onda, José? Y aquí que denle una pensión y con eso. Sí, por favor, yo quiero ser pensionado, mantenido y todo, porque ya estoy Ya te duele la hasta la madre. rodilla. Apenitas hace rato acabo de terminar de mandar unos reportes. Güey, pero lo que haces en tu casa no te lo pagan. O sea, lo que es el... No. Ah, no mames, neta. Pues es trabajo que me quedó pendiente. Ah. Que no lo quise hacer allá en la oficina porque pues no me dio tiempo y pues no me iba a salir más tarde de la oficina. Ah, pues no. Entonces yo dije, ay, pues mejor me llego a mi casa, ya lo mando y se acabó. Eso sí. ¿Cómo se reyes en Como este? vivo lejitos de ahí de la ofi, Ajá. pues tengo que. No, pues sí. Ya cené, José. ¿Y tú? Bueno, no, en realidad no cené, nada más comí. Bueno, desayuné ¿Qué en la comiste? tarde. Desayuné en la tarde. Comí huevito con salchicha, sin albur. Ah, sí, presumido. Ah, para que veas. Dos caguamas y me estoy arriesgando, diría Néstor. Tres y jalo. Una para cada quien. Oh, pues No, hoy. tres para mí solo. Ah, ¿cómo? ¿Ustedes cuánto es Ya. lo máximo de caguamas que se han tomado? Siete. ¡Ah, venga tu madre! ¿Siete? Y mezclado con tequila. Te cuento No una anécdota bien chistosa. mames. Hace que fue unos 5 años, salí con unos amigos que había conocido de un trabajo que tenía. Ah, justamente donde estoy trabajando, pero en otro puesto. Entonces estábamos así como que hay que salir, que no sé qué. Y dijimos, hay que ponernos hasta la madre, hasta el huevo. Pistear caguama a más no poder, ¿verdad? Dijimos, arre. Fuimos a un barecillo del centro. No me acuerdo cómo se llama, el Edén, algo por el estilo. Y cada uno pidió
una caguama, una mega, esa de la Bud Light. Simón. Con una, los tres quedamos pedísimos. ¿Con una? Con una. Ya se ve la edad. No es cierto. Y estábamos así como que de, no mames, y ya pues yo como vivía lejos, ajá, pues ya no me podía regresar y me quedé en casa de mi amiga. Ajá. Y ya la mañana, bueno, los tres nos quedamos ahí en su casa. Ya la mañana siguiente estábamos así como que cagados de la risa, así como que de güey, es neta, con una, no, no, una. Pusimos pedos. Y la, y la idea principal era, yo no me la terminé. ¿No te la terminaste? No, mi amiga no se la terminó. Ah. Ajá. Yo sí la terminé, pero andaba ahí queriendo cantar Oaxaca. Y mi amigo también estaba así como que de más normal, pero sí andaba bien cimbradote. Nos quedamos así como que de, con una pinche Bud Light. No mames, o sea, no mames. Qué vergüenza. Es como la gente que se empeda con Fur Loco, güey. Qué vergüenza. Con un no es cierto, no es cierto. Okay. Es que yo no entiendo a la gente que se pega con... Patrocina este stream, por favor. Sí, por favor, aquí somos borrachos. Cada vez miras cómo es el mod. Si alguien va a ser mod, soy yo, dice José. También quieres ser mi mod, José. Triste historia. No, man, yo lo máximo que he tomado así... son 5, güey. De ahí en más, ya no. Ya no he podido. Yo 7. ¿No que ibas a ver videos? Le seguimos con tequila ese día. No, es que huevos, güey. De mezclar alcohol, eso está complicado. Pero como soy buena gente, le doy mi puesto superior. ¿A quién le vas a dar tu puesto superior? Ray, ya sabes. ¿Qué? A la orden para el desorden. Sos todo. Es Bubiña. Es Buba. Auxilio. Me está persiguiendo. Corre, Kike. Pues, ¿y qué? ¿No que ibas a ver videos? No, dije que iba a jugar DVD. O sea, dije que en la tarde a lo mejor veía videos, pero la neta no me animé. Nada más entrego esta tarea y ya entro. Ya está. El mod lo llevo pidiendo más tiempo que José. Yo cuido chats y ando full humildad con los... Ay, con los no seas mamón, mentira. Lo voy a pensar, José, lo voy a pensar. Puras mentiras. Yo, mentiras. Yo solo quiero entrar a tu corazón, mi amor. Ya estás ahí, papi. Estás ahí. Bendiciones. Bendiciones. Quiero salir entonces. ¿Quién es el killer? Buba. Me caí en la jeta, güey, no puede ser. Que es Buba. No va a gritar. Oh shit. Ven por mí, amigo Zurbi. Está conmigo. Sí, llévatela. Pero aléjate del totem porque voy para allá. Ah, no, que me estoy y me cure. Alexa, tú sabes que ando bien trucha con el de Jenny. Sí, ya vi. Retryhard. ¿Ya te llamas mod de verdad o no? ¡Víctor! ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, rey. Víctor, gracias por el like. Víctor. Lo Víctor. ¿Cómo estás? Mi causa, Víctor, ¿ya llegó? Ya, el amor de tu vida. ¿Sigue contigo o no, verdad? No, ya me dejó. No pudo conmigo. ¿Dónde estás? Pues obvio, en el circo. ¿Ya viste que ya está Mauricio otra vez? Sí, ya lo vi, güey. Soy yo ahorita voy a ir a ver, pues deja, termino el motor que está acá por el shack. Ajá. Y voy a ver a Mauricio. Ay, pinche Fen, ya se lo trajo para acá, ¿sabes? Yo desde que te conozco llevo pidiendo mod. Sí, pero también te ganas silenciadas, Jesus. ¿Quién se gana silenciadas? El Jesus, me hace enojar, güey. Y luego lo silencio de una cuenta y luego viene con su página. Un like y me meto a Discord, dice. Y Jenny no... ¿Qué? Y Jenny no me dio tiempo de estar en su stream. Jenny, no sé, no he hablado con ella. Ya no hablamos, de hecho. No. Tiene flagelante. Está conmigo. Ya vi. Está conmigo. Ay, no puede ser. Azul, ¿qué opinas de las melodiosas voces de fondo? Con las melodiosas. Oh shit. ¡Ay! No me dio. Tonto. Body humilde.
¿De quiénes son las melodiosas voces de fondo? Ah, ¿de quiénes son? De Néstor y de Quique. ¿De quién? De Néstor y de Quique. ¿No eres Néstor? Siempre me dices que tú... ¡El Quique! Dándole cachetadas Confundí esto. al Pegaso. Voy a saludar a Mauricio. Ahí viene, ¿eh? Yo qué sé, mejor me iba. Dice, luego va a decir que luego no lees algunos porque está contigo. ¿Quién está conmigo? Va, pégale al motor, por favor. Néstor, un salude, dice Víctor. Enrique, TQM, dice Víctor. Yo también te QM, Víctor. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Esa voz es de Néstor. Es de Néstor, sí. ¿Te lo llevo lejos esta güey? ¿Dónde están en Main? Raza, probablemente y solamente probablemente, ok, no estoy diciendo que sí, haga stream en la madrugada, ok. Hagas stream en la madrugada, o sea, vas a dejar de hacer stream ahorita y en 5 minutos vas a volver a empezar. Dame, no, o sea, como a la una o así, más o ¿Y menos. eso? Ay, no inventes que no tienes sueño. No, güey, hay veces en las que no puedo dormir. Fuera de pedo. Yo no hablé porque estaba contando las tareas. ¿Puedes decir Creo que por ya qué? acabé. Yo voy. Vi que Alex se emprendió la cámara y dije, tengo que ¿En ver esas chichis. Ahorita cuál las enseño. generador estabas? Cerca del Shack. Pero ahí viene el killer. Se fue a tonelear el puerco. ¿Te las enseño, Víctor? ¿Quieres verlas? No puede ser. ¿Qué? Estoy enviando las tareas con mis datos. No mames. A mí me ha pasado, güey, que luego llego a mi casa y se me olvida que tengo los datos prendidos y me gasto todos los datos viendo videos. O sea, tengo mi plan, pero aún me cobran por el consumo y no me había dado cuenta. Ay. Con razón se enviaban bien rápido. Con razón. Porque Infinitum no ayuda. Estoy literalmente purificando un tótem en la jeta de Buba y no fue por mí. ¿No te vio o qué? Qué pinche miedo. No me vio. Que como repararon dos motores, iba primero por el que repararon primero y Ajá. después repararon el de atrás y dice, ¡ay, viene otra vez! No, que no te persigue. Listo, ya voy a entrar al DVD. A Tiene huevo. hijo de la luz, tiene hijo de la luz. ¿Lo intentaste desegar o qué? Sí. Así. Quique es una cochina mala. Ay, me colgó el señor. Maldito marrano. Ven. Ay, Oh shit, corre, Feng. Ahorita vengo, voy a miar. Ya está Blue. que todo salga bien, señorita Blue. Vas a ir a hacer un depósito al bañorte. Creo que fuiste tú la que dijo eso, ¿no? A Hazme... bañarte. Me dio un chingo de Bueno. risa que dijo eso. Dijo, voy a ir a hacer un Ay, depósito no. al bañorte. Ay, no puede ser. ¡Feng! ¿Sabes qué me da gusto, Alexel? ¿Qué? De 9 tareas, ya nada más me faltan entregar 3. ¿Y de qué son? Las que me quedan de matemáticas. Uy, por poquito, ¿eh? Ay, casi. Bueno, yo me voy. Vato, Mi ya no no tiene encontré cuelgue. motores más que aquí. Oh, shit, ahí viene, güey. Ahí viene mi Ay, tío. necesito un tótem. Yo ya le dije, a ver qué pasa. Ya verás que te va a contestar bien. No te preocupes. Yo nunca me equivoco. Va a decir, claro, mami. Vamos a reconciliarnos. ¿No Le sabes de diste casualidad dónde está consejo. la otra pinche vieja? No, yo estoy lupeando a Buba. Bueno, llévatela lejos de la que está colgada. No, ya vino otra vez. Para un depósito al bañarte, depositaré monedas líquidas amarillas. Monedas líquidas. Alex, quiero cagar, pero me ¿Monedas de siento oro? que me ves voltea a otro lado. ¿Así? ¿Ah, así ya no te veo? Al tiro, cuidado, Intentemos. porque yo soy bien, bien virón. A mí me gusta ver a cagar a la gente. Ah, cierto. No se ¿A crean. poco sí? No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Abrir? Bueno. A ver, veme. A ver, caga. A ver, voy a hacer. Es que los motores, creo que. Bullman, ¿sí?
Bulma tonte. Es que los botones creo que le dejamos marías, ¿no? ¿O no? Ahí viene. Ven, bueno. ¿Dónde estás, tontita? Ya cerré Teams y voy para DVD. Vale. ¿Videollamada o qué? Jale ese viejo con las videollamadas. Me voy de aquí porque cierro las ventanas cuando los cruzo. A ver si no me dice. Ábrese la. No creo, date que ven. Ah, esperemos que no. Porque los lo que tú me dijiste te quiere mucho, ¿no? Los consejos de Buddy sí sirven. Pues obvio. Entonces, todos mis depósitos los has visto. Pues no, no, tú no, porque a mí sí me meten a la cárcel. Si hago eso. Está chiquita. No. Yo, mientras que vaya a pisar a la cárcel, yo no veo nada. No pasa nada. No, ¿cómo crees? Oye, esa Feng, bien que le está lupeando el pinche buba. Soy yo. Lo bueno que le está lupeando en el circo. Ya estoy grande, dice. Ah, tú sí, ya. ¿Estás? Yo pensé que habías cambiado tu. Ah, no, ya la cambiaste, ¿no, José? ¿Por qué quitaste la otra, la del ahí en la casa de frijoles? Un pedo así, tenías una foto. Porque dice que les doy. Me divierte. Ah, ya. ¿En cuál motor estás? Al lado del main, donde estaba colgado el último Surby. ¿Te acuerdas que te metiste al casillero para hacerle de frente al killer? En ese. Ay. Pero ya ahí viene el killer otra vez. ¡No! ¡Era broma! No. Nadie se tiene que enterar, dice. No. Sí, pero cuando andas sentido enojado es cruel. Yo no, yo cuando estoy enojado, no mido mis palabras. No, pues si no traes regla tampoco no las vas a medir. ¿Alguien más le pasa eso? A mí. No. Alexan. Dime. ¿Te quieres jalar conmigo mañana a la fiesta? Uy. No, pero voy a ver puro niño, güey. Luego me voy a sentir raro, me voy a sentir ruco. Oh, ¿y el abuelo? ¿Te vamos a reparar? Pues es que... No, ya viene. Ay. Se viene. Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Yo todavía soy parte de la chaviza, aquí que ya no. Claro. Sí es cierto. ¿Verdad? ¿Qué se siente? Primero ahí sigue el grandote, pero ya... ¡Ay! Ahí viene. Mi hermana es así, dice. Tu hermana también es así. Y luego nos arrepentimos de lo que dijimos, pero como yo soy bien orgulloso... No te creas, no trae hijo de la luz. Es que a veces se buguea, ¿no? Lo que he visto. No, es que no lo pude cegar hace rato, creo que fue pendejo. De tanta burla que le hicieron al pobre... a José. Oye, pero ahora Nico sigue vivo. Oye, sí es cierto, no sé. Ah, no se operaba hoy porque dijo que lo habían pospuesto para el siguiente lunes o algo así, que porque se enfermó antes. Ya estoy en el lobby. Ahí vamos. Kiki es pensionado, dice. Lleva hijo de la verga. Y ya pues. El sábado voy a ir a los shots con unos amigos y sexo con las cariñosas. Ay, ojete. Buen plan, ¿eh? Buen plan. José, llévame. Estoy curando a la señorita Feng. Esta culera debe estar lupeando. Yo ya no puedo lupear. A mí me mata el pinche buba, me truena. ¡Está conmigo, buba! ¡Ah! Hijo de su fruta cola, güey. ¿No estaban reparando? No, pues fui a curar a esta niña. Ah. Escucho altísimo el juego. Es que, ay, no puedo tocar el de este motor porque tiene... No, para el huevo de Nico, no, porque ya se los cortaron, nada, cierto. Ya me voy porque Néstor me va a sentir incómodo, dice José. ¿Dónde está Feng? Cuando vivías en Monterrey, ¿sí adaptaste todas las palabras de los regios, Néstor? La mayor parte sí, pero me confundía mucho. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque para decir la calle de arriba. Ajá. ¿Cómo decían? Arriba de la calle. No es cierto, ¿qué? ¿Cómo decían? En la calle empinada. En la calle. Raza, no se les olvide dejar su like y compartir el stream. Se los agradecería un montón. Por favor. Ah, sí, ya me acordé. Cuando decían... Vente, vamos a reparar. Una gente normal dice, vamos a la calle de arriba o... Así, ¿no? Ajá. Ellos decían, vamos a la calle de la izquierda hacia arriba. Y yo, a chinga. De la izquierda hacia arriba. Ahí viene, corre. Vas a tener que pegar, mi amor. Listo, ya escucho.
¿Dónde vives, ¿Dónde Néstor? está? Dice. Néstor vive en Nezahualcóyotl. ¿Sí, no? ¿Nesa? Sí. En Nezahualcóyotl. Y también se echó una prima como los norteños. O no llegó a esos extremos, dice Aramis. No estoy tan enfermo. Va para el circo. Y él es radio en cochinero. Este motor, no vamos a poder salir de esta pinche partida, ¿eh? Va a estar muy cabrón. Nessa York, es de Nessa York, Néstor. De mesa donde aúllan los coyotes. Y en la radio, ¿no? Néstor. ¿Crees que lo Rápido, terminemos, Miguel. Quique? No, ¿Eh? vámonos, 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 ahí viene. Voy a poner el modo Te voy a dejar daltónico una porque no pinche veo sorpresita al hijo de nada. su puta madre. Yo soy de Tepiscoloyo. ¿Dónde es eso? Ahí matan, ¿eh? Un tepito. Ah, en Tepito. Ahí matan. Pero Tepito se ha vuelto muy turístico, ¿no? Últimamente. No. ¿O es Bueno, Nesa? no sé. ¿O es Es Nesa? Nessa. Es alguno de los dos. De alguno de los dos se ha vuelto muy turístico últimamente. Yo sé que es Nessa. Yes, sir, dice César. Yes, sir. Porque en Tepito llegas luego, luego te dicen, ya te la sabes, carnal. ¿Y si te la ¿Dónde sabes? estás? ¡Ah! Está conmigo en el Shack. No, Ahí porque lo echa a quédate. correr. Sigue conmigo. Sí, ahí entreténlos, tírale el palé. ¡No hay palets! ¡Termina el motor! ¡Quique! ¡Ah! Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Quique! ¡Me muero! Hombre. ¿Y esos gritos? Tepito, pues. Cuando tenía 7, me auto. ¿Qué? Autoexploré con mi prima de 8. ¿What? ¿Es en serio? Ok, no, pues aquí no. No, maldito gancho flagelante. Cada quien César, tiene gracias sus por gustos. like. Sí. Yo cada que voy me encuentro a los turistas turisteando. Sí, yo había escuchado ya que ese pedo se había vuelto muy popular, o sea, muy turístico. Oye, Alexan, ¿te sigue fallando el stream en tu celular? A veces, ¿por qué? A mí también. No sé por qué, es que creo que mi internet está mal, güey. En mi celular siempre está mal, quién sabe por qué. ¿Dónde está Fein? Está, déjame, está lupeando alquiler en el Miguel, main. no me digas que está en el circo. No, está en el main, lupeando alquiler, pero ya se va a morir, creo. No, le falta una. Ah, sí. No, sí, pero yo digo que ya la voy a tumbar, pues. Me iré sin ella. Se portó muy amable conmigo al rescatarme. No hay nada mal en ti, rey, valórate. Cómo hubiera gustado escuchar esas ¿Eh? palabras de otra persona. Me voy a ir para ver si encuentras la trampilla. Ven, te amo, la trampilla. Okay. Bueno, pues no. ¿No? No, si se muere. La tumbó. Sí. No seas mamón. Porque ya me sentí mal. Ya le tocaba. No, Fe. Ponle ahí en el chat que me perdone. Tú que le puedes hablar, que creo que es ¿No es de PC? de. No, es de. Ah, bueno, gracias, dice. Computadora. Ay, Es dile que que lo me pega el buga. perdone. Que ese bubo es un camper de primera. Ya me sentí mal, dice. Es Pues es que que me ayudó Fein. Quique sí tiene corazón. Yo no los ando matando como otros. Como otros que se llaman Alexon Sube. Ajá. Tienes toda la razón, Quique. Están estrineando. Es más, deja de puro coraje, ¿cómo se llama? Compartan el grupo. Cancelen a Néstor. Hola, buenas noches. Hey, ¿qué onda, Zully? ¿Cómo estás? Bienvenido, guapa. ¿Cómo te encuentras, Zully? Cancelen a Néstor. A Quique. ¿A Quique? ¿Por qué a mí? ¿Quién soy? A mí cuando no me descuelgan, les agarro rencor y ya no ayudo a nada. Quique, gracias por compartir. De nada. Quique Rincón. Bien, ¿y tú? Me alegro mucho, Zully. Creo que ya Lo no estoy lo veo ni en compartiendo mail. porque estoy, lupeando a morir a los killers. Cálmate. ¿Quieres like, Yo Alexa? bien, gracias, Zully. ¿Quién dejó a la Fink? El Quique. Que si me vas a No, ¿tú dar le like. dijiste que me perdonara? Sí, pero no contestó. Ah, bueno. A ver, aguanten, me voy a quitar la cámara tantito para cerrarme la nariz. ¿Me permiten? ¿Me permiten? No. No, no le permitan. Además, si Póngale te en el gusta chat. otra cosa. No te permitimos. No, Néstor, no.
Te lo juro. Es que no sé por qué, pero siempre me moquea la nariz todo el tiempo. Pues ya no le des tan fuerte. ¡Hora! Medícate. Y en la radio, en cochinero. Está horrible el stream en mi teléfono. ¿Ya lo conectaste al... a ver los mocos blancos? ¿Quieres ver los moquillos? That given. Denle su like y compartan, no olviden dejar su Notify para estar al tanto del stream, corazones. Corazones. Que te compartí en el stream de Free Fire, a ver si no me bloquean. ¡Ay, ojete! Bien pinche y baneado te van a dejar. Gracias por compartir, Néstor. Gracias, José. Néstor Merine, gracias por el like. Dice, oye, sí, no mames, ya no me manda notificación. Es que hay veces en las que se buguea, ¿sabe por qué? No entiendo. Skeleton ya no es humilde. Néstor, gracias por compartir. Dejó de ser humilde desde que le Desde que donan me. estrellas. Desde que nací moreno. Dejó de ser humilde desde que pone cámara en el stream. Un amigo dice que es color México. Color México. Y Néstor no dejó like, así. Así jugabas con él para afuera, dice José. No, pero ya dejó like, ya dejó like. Pero todavía no jugaba. Ah, sí, es cierto. Ya hice mi depósito al bañorte. Te mando video de Toby. Del Tobías. A ver, manda captura. A ver, manda foto de la caca. No es cierto. Ah, tengo un amigo que sí manda De la foto. caca que hace, qué asco, güey. Sí. Ya hasta lo bloqueé. No, ay, qué pinche asco, vato. Y lo peor es que es nuestro compañero de grupo de la escuela. ¿De dónde lo manda al grupo o qué? El de tareas que tenemos nosotros. No mames, qué pedo. Quiero cumplir los 1111 días. Oh, no, 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 no. Caca era miados. Ah, sí, cierto. Dice José, yo. ¿Tú qué? Ah, te iba. Güey, te fijé según yo y no. Y no te fijó. What the fuck. En el radio, en cochinero. Oye, ¿ese killer ya le dio listo? Ya. Está bien decidido, al parecer. Sí. Guacala. No manches, qué enfermo. Oye. Manda su caca al grupo de su clase, güey. Ya ¿Qué quitaron los pedo? petardos, ¿verdad? No. No, ahí siguen. Oye, me los acabo. 4 días más Yo te van a los. seguir los petardos. Creo que ya te los acabaste, corazón. Creo que sí. Ah, me dijo corazón. Te los acabaste, amor. Ay, empezó muy Qué fruto rápido. asco. Mira, la Ada Wong y la Fen van a llevar para Sega. Veamos qué sucede. Ya no te has nada saltado, Driven. No, sí. A ver, dime corazón a mí. Sí, mi amor, corazón. Sí, José, corazón. Ya te fijé, ya ves. Yo nunca fijo a nadie. Bueno, es raro cuando fijo a alguien. Y en la radio, José. Pero mañana, ¿qué van a hacer? ¿Tú vas a trabajar, Kike y Néstor, al kinder o qué? Kinder después a la fiesta. A la party, ay, ojete. Para No, ¿no ibas intensa. a fiestas de Monterrey, güey? Así como de que acá. No, en Monterrey no. ¿No? Me la pasaba trabajando. Pero aquí yo ni salía a fiestas, yo ahora me la paso en fiestas. Así pasa, así pasa. Y prometí que no iba a tomar, Los pero no. calladitos se vuelven los fiesteros y los fiesteros se vuelven calladitos. Sí, de Vaya, hecho. vaya. Ya saben que barrio no mata. ¿Qué? Ah, no, no salta barrio. Yo me sentí especial cuando Lexan fijó mi pendejada del baño arte. Es que me dio un chingo de risa cuando le dijiste. Te amo, ven que te chupo una chichi. Te la pongo. Chúpamela. A ver. ¿Con quién aparece? Raza, ¿ustedes sinceramente prefieren que ponga cámara o que no la ponga? O sea, ¿ustedes qué dicen? Ay, Ya la explotamos los dos. ¿Y la ay, chichi? ay, ay, Este mira. mamele, este mamele. Mira, estamos con Cristal. Es la cazadora. ¿Qué es el qué? La cazadora. Ah. Ah, oh, shit. No sé dónde lo escucho, tres de mí. Está conmigo.
No puede ser, me eché crema en las manos y se me resbala con el control. ¿Se te resbala el control? Ya. ¿Puedes lootear por 5 motores? Güey, me metió una. Uno bien falso, vato. Sí, pero uno bien falso, vato. Que pongan. Que la pongas y también la cámara dice. ¿Dónde anda el tío? ¡Ay! ¡No! ¡Y mi chungo! Con cámara, a ver si me enseñas una nueva de nuevo. Puedo entrar a Disc a sacar mi masculinidad. Sí, azul, métete. Sí se ve cool, pero deberías como acomodar tu pantalla. O sea, ¿cómo? O sea, la pantalla verde, tú dices. ¿Dónde hay gancho? ¿En dónde hay gancho? Atrás de mí hay un gancho. ¿Y qué? ¿Ya lo viste? No, espérate, aquí viene la señora. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿What? ¿Cómo me...? ¿Quién me salvó? ¿Me salvaste, Néstor? Sí, te salvé con la linterna. ¡Ay, ojete! Y yo no sé cegar, ¿eh? Esa es mi chiquita. Esa es mi chiquita. Ese pinche mar. ¿Me acuerdas, Pique? No. Me siento orgulloso. Ándale. Ándale, pues, nalgueame, pero cúrame. Ay. O sea, ¿qué? Sí, se... ¿Qué? O sea, ¿dónde van? Es donde se ven los surps y así. O sea, que la acomode. Pero es que, ¿cómo la acomodo, güey? De este lado están las perks. Y si lo pongo de este lado, no se van a ver las perks. Y si lo dejo de este lado, no se van a ver los surbis y eso. Entonces, no sé cómo ponerla, güey. A menos de que la ponga hasta arriba. Pues ponte hasta arriba. Ya no entendí cómo se cega. Sí, tienes que esperar tantito y ya después lo cegas. Sí. Me siento orgulloso de que salvé a... Buenas noches. ¿Qué traigan? Hola, Azul. ¡Su madre, güey! Oh. ¿Qué le pasó a su voz? Hola. Hola. ¿Cómo estás, Blue? Desperdició un pinche palera a lo loco. Bien, dije yo que iba a sacar masculinidad de aquí. No mames, güey. ¿Qué le pasó a su voz? Tiene más voz de vato que está yo. Está conmigo. Tiene más voz que nosotros dos. No sé, ¿tú qué quieres usar? No lo sé. Pon de tu parte. Voy a ver cómo lo acomodo, ¿ok? Para poner los colaboradores, yo creo que sí la voy a poner. Es que hasta arriba no se va a ver, vato. Bueno, voy a ver cómo le hago. Pero sí, José. Ayuda. ¿Dónde está el que salva con linterna? Arreglando el motor. Vaya, vaya, ahí se notó la preferencia. Diferencia de las preferencias. Este qué está bueno. Del otro lado del mapa. Qué bueno que ya dejamos en claro todo. Pero bueno, mira. Tiene barbacoa, ahí viene para acá. Oh, shit. Ya ve. Y te quejas, Kike. ¿Lo vas a dejar colgado? ¿O vas a venir por este sabroso hombre? ¿Cómo? Es que sí estás bien sabroso. Gracias, Ada. ¿Me vas a dejar? Ya comiste, José. Ya comiste. A corazón. Ya hasta fue al baño. Cúrame. Está conmigo en el shack. Algona. Ven, cúrame. Cura. Ah, eso me pasa por troll, güey. Qué tonto. O tal vez quítalo de la meta y lo metes en tu pantalla de espera o algo que te dé un salve que aparezca. Sí, voy a ver cómo le hago. Tienes razón, José. O podría poner el top donador, el número uno, nada más. O no sé. No sé, vato. Después de... ¿Dónde se fue? Ya me dio pena, XD. No se apene, Azul. ¿Qué habla, Azul? Yo nunca la había escuchado. ¿Cómo? Que no se apene. Oye, ni siquiera me adelantó de Stalin y dio. Alguien dijo pene. Inviten. Inviten. No, Azul, está chiquita. Pero inviten. Tú debes de pensar en Dios, en papá Dios. Soy atea. Ah, chinga. No, puta cabrón. ¿De cómo ayuda? ¡Come, paletonga, boluda! Vámonos de aquí. ¿Está contigo? Sí, me venía a tunelear, la gente. Vente por acá, para acá, para acá. ¿Para acá dónde? ¿Sabías que dónde comer locas? Palet significa comer verga? ¿Eh? ¡Comes! ¡Chupas! ¡Ah, Kike! ¡Me quiere tunelear! ¿Sabes que es la primera vez que escuché su voz? Yo ya lo había escuchado, pero se volvió más Brolin de hace poquito, ahorita. Y será la última.
¿Qué mentiras me pega, vato? Ya ves que acá todo comenta. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Néster! ¡Ay! Ah, no, no era Néster, era Kike. Me tapó esa cosa que está ahí en el piso. Como la gente. Chupo con todo y pelos. Lolo, por favor. ¿Qué andas haciendo, Olo? ¿Qué andas haciendo, Rey? ¿Ya comiste? Olo. Mira, prueba es excelente, papá. Así me gusta. Nadie viene. Está yendo ahora por ti, ¿verdad? Gracias, papá. No, no viene nadie. Hay uno que está agachado. Ni llegará nadie. Ahí viene alguien. Papá tiene un motor. Nada, valiendo shit. ¿A qué hora terminaste de trabajar hoy, Bolo? El Bolo se me sale, perdón. Te iba a decir Olo, pero se me sale decirte Bolo, no sé por qué. Apenas me voy a hacer un soplo con chupo. Un soplo con chupa. Ah, cabrón. GPI. No sé qué sea eso, pero suena bien malandro. Qué rico. Lo tengo un chiquito. ¿Qué? Yo tengo uno chiquito por si le sirve. A mí me gustan mucho de esos. De esos. Lala. ¿Team sangre? Team carne. Ahí viene. Team sangre. Sí. Oh, Team sangre es mejor. Alexa me pega la dislexia. Pues resulta que yo soy el pendejo para hablar. Al chile, sí. ¡Ah! Hija de fruta, así me dio. Un huevo con chorizo. No grites, estoy con audífonos. Otro motor. Perdón, Blue. No sé por qué desde hace rato estoy grite, grite. Grito. Por eso dice mi mami que qué pedo con usted. Un huevo con chorizo. ¿Comiste huevo con chorizo? ¿Y tú lo haces solo? ¿O ya tienes una piel por allá? Inviten a comer. No, de eso no tenemos azul. No, de eso no, eso es para mañana. Bueno, es para el desayuno. Que me pegue todo menos huevón. Menos la viruela del mono. ¿Viene? ¿Cómo te la escucho? Sí. Compitas, si me curan. ¡Ay, viene! Deja el motor, vente. Vente para acá. Para acá, para donde voy yo. No sé dónde estás. Lo Kike retro. ¿Le hiciste de frente o qué? No, me explotó el motor. Ah, una mina cegadora. Apenas me lo voy a hacer. Tú no deberías hacértelo, boludo. A ti te deberían de hacértelo. Está. Sí, va para hago, contigo, Néstor. Y también en la comida. Ay, oje. ¿Qué traes? Pero yo también quiero. Ah, motores. No, Bluetooth está chiquita. ¿Puedes lucrar 5 motores? No, yo quiero un huevito también con jamón, con chorizo, con lo que sea. No tengo ni perro que me ladre, dice. No, Olo, te digo algo y no te enojas. Yo le ladro si quiere. Te digo algo y no te enojas, Olo. Es algo que pensé la primera vez que te vi. Casi me liberaba. Pero no sé si ya te lo había dicho, creo que no. No me enojo, ok. La primera vez que te vi, cuando te vi, dije, no manches, Olo se parece muy... Bueno, tiene parecido como a Kim. ¿Sí conoces a Kim? El vato que era... Que era novio de Ari Gameplays, el exnovio. ¡Cuéntame! ¿Con qué trabajo te topamos a ti? ¡Nah, hombre! ¡Ah, me vienes a campear! Así se llama, a Kim... A King Games o algo así. Y a ese vato, y dije. De Ari Gameplays, el exnovio. Ah. Que también era regio el vato. Ese sí me han dicho. Te lo juro que lo pensé, güey. Te lo juro. Yo dije, no manches, me parece un chingo a Kim. No puede ser. Viene a full por mí. Bueno, dejo hoy por Ada. Ahí viene. ¡Ah, shit! Estoy muerto. Te lo no llevo puede esto, ser. Estar muerto no es de papá Diosito, Alexa. ¿Qué no, pasó ahí? Tienes toda la razón, Blue. Tienes toda la razón, pero yo soy ateo. No es cierto. ¡No! ¡Te levanto de espaldas! ¡No! Lo trajiste al cooler. ¿Quién, yo? Pues si dijo... Y luego tuve una novia que se parecía a Ari Gameplays, también hasta como hablaba. Vato, a mí no sé por qué, pero la forma de hablar de esa morra como que... No sé, vato. Muy infantil.
No sé, güey, o sea, no, no me gusta la forma de... Me gusta la forma de hablar, pero de su hermana. ¿De ama? De la Mablitz, ajá. ¿De Porque habla muy tranqui, qué? ma, muy relax. ¿Cuál motor estabas arreglando? Ah, que me muero. En una montaña, yo ya me muero, güey, ahí viene. Vayan por... ¿Cuál motor estabas arreglando? Al lado de una montaña. ¿Y qué? Shit, dude. Ah, bueno, ya te fuiste. Ya déjame, no mames. Ah, fue a agarrar el Está bien, destraliz. te dejo. No, güey, no mames. ¡Ayúdenme! No, ¿Dónde es del diablo. estás? No sabía decirte, güey. Ya estoy muerto de todos modos. ¡Uy! No, sí No, y no llego. y alcanzo. también y también No, Ulu, no también la llegamos. morra, o sea, la que se parecía a Ari Gameplays, también era chaparrita, o sea, tu no tu exnovia también era chaparrita y así igual que Ari. Ya regresé, andaba jugando con mi ardilla, como con tortilla. No, banda, no hagan eso. Me cegaron a mí. ¡Oh! Y estuve a nada, güey. No Yo también sé. ya me voy a morir. No me cae su forma de ser de Lari, no sé cómo que. No sé. Le dio el motor. No, Kike, ya a mí nada más me queda un cuelgue. Ni modo. Ya es toda, güey. Cuélgate en mi gancho, por favor. Cuélgate en mi gancho. Creo que Cuélgate tú en mi también gancho, en mi gancho. Oh. No sé, vamos a cantar. No te Este motor creo que mueras. está listo. Vamos a hacer, Vámonos. tú puedes. ¡Bam! ¡Ah! Pero creo que me voy a morir. Eso de esperanza te da como velocidad, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Lleven a la luna por mí. Puta madre, me dio. Ya abro las puertas más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué Alexan, sí? ¿quieres un consejo? No, Ay, prefiero tiene los presión de 100 mil hierro, ¿verdad? pesos. Bueno. ¿Y te mueres, Kike? Ah, no, Tiene me vas a presión. ofrecer dinero o un consejo millonario? Tibor, ofrecer un consejo que te iba a salvar la vida. A ver tu consejo. Esta puerta ya está. No te mueras. No puede ser, nunca lo había imaginado, no, no lo había pensado así. Muchas A ver, gracias, lo Azul. sabes. ¿Qué me recomiendas, Alexander? Mejor está aquí, Néstor, mejor vete. ¿Seguro? Me cae mal, pero claro que quiero sus Pues es mi que se face. oye que está cantando y creo que viene Adita, mi amor. No Es puede ser, que Azul. no traigo la habilidad para salvar. Muy ¿Sabes bien, cómo se tienes me esos hace talentos. la Ari? O luego así como muy chifladilla. ¿Sabes cómo? No, ya se murió. Vámonos, Vete, Kike. Kike, vente, vente. ¡No, Kike! Ándale, se va. Cada madre. Por tratar de Ándale por salvarlo no tú. darme dinero de la pensión. Ya se mueren, ¿verdad? O luego uno. Yo ya me muero. No, Ya, no, ya vete. me voy. Vete. No le des el cuarto gane. Bueno. Bueno, Con gusto. lo intentamos. El que salvó con linterna se va. Así presumido. Sí soy. Esta es la primera vez que lo hago, güey. Ah, sí, cierto. Tienes toda Y la me razón. gané dos esquirlas. ¿Será que encuentre la trampilla cerca? Ah, ya vengo, raza, no tardo, ¿vale? Aguántenme. Tú Ahí vengo. Ay. ¿Ya viste cuántos puntos me hice? No, pues es que estoy vivo. Me siento feliz con mis puntos. ¿Me perdonas la Abrirlo vida? azul. Azul. Mande. ¿Cómo estás, azul? No sé, sentada. Oye, no te creía cuando me dijiste que te llamas azul. Si quieres, te muestro mi cartel de la escuela. Es que dije, ¿cómo te vas a La llamar INE, la azul? INE. ¿Que para qué cosa de quién? No tengo INE, tengo 16. ¿Cuál INE? Oh. Amos inocencia, 16 años. Yo también, qué casualidad. Yo tengo 15. En cada 15. pata.
Es el Kike. De aquí que no vas a andar hablando, Mira, esta Azul. vieja. Ey, ey, ¿yo qué? Fue Néter. ¿Qué dice? Me cae mal, pero. Ah, no, sí. Olo ignoró mi propuesta sexual. ¿Qué le Hoy. propusiste, A chinga. José? Jalo. No sé qué dijo, pero miente. No sé qué dijo, pero sí. Pero obvio. Sí. Bueno, lo intentamos. Néster. ¿Ya viste mis puntitos, Alexan? Ah, no alcancé a ver cuántos tocaste. 61.000 Ah, puntitos. inga tu cola, Entonces, güey. ¿Agarraste sobres o qué? era un streamer el güey este. Pues estaba bien manco. Oye, Néster. Manda azul. Irá, irá, ni Entonces digas vas a querer que porque. te muestre mi curo para que me creas que así me llamo. A ver, a ver. ¿Cómo Va. azul o qué? Sí, es que todavía no me cree. ¿Pero por qué no te cree? ¿Está Es que la loco? primera vez que me dijo, dije, ¿cómo que azul? Es que sus papás les dio hueva Pero si pensar un Alexan te nombre. dice Blue, ¿cómo te vas a llamar azul? No tengo papás, Alexan. Ah, sí, es cierto. No, sí, no. Ah, bueno. Bueno, eres un No. tesoro perdido. Un tesoro abandonado. Un tesoro abandonado. No. Así no era, GG bro. Germán, ¿cómo estás, Germán? Bienvenido, Roy. No. Jessica, gracias por el like. ¿Cómo estás, Jess? Azul Ah, le me va compré al la Cruz Cruz. Azul. ¿Le vas a hacer Cruz Azul, Azul? Eso es La todo. Cruz Azul. Solo porque la cruz es azul. ¡Guasa! Pues, ¿tienes un hermano que se llame Verde? Dice José. ¿Tienes un hermano que se llame Verde, Azul? No, pero tengo uno que se llama amarillo. ¿Amarillo? Sí, güey. Ah, yo GT, mi color favorito. Néster, checa tu Messenger. Germán, gracias por el like. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Saludos desde Chiapas. Chiapes. Me aparece, envío una foto, pero no me sale la foto, güey. ¿Cómo no? Pinche pobre. Un Así pinche soy. pobre. Ya Perdón no. por tener internet de tercer mundo. Infinitum. Sí. Bueno, es que Terminando de vivimos en jugar. ¿Y cómo México te en fue? un... Ganaste muchos partidos, Germán. ¿A ustedes no les pasa que luego toman agua y luego el agua en chinga quieren ir a mear, güey? Después de como 10 minutos. Soy ese. A mí sí, Mi vato, yo cuerpo soy. trabaja normal. Yo soy bien mión. Néstor me mandó foto de unas tetas, pero no las de él, dice José. Así, Néstor. Sí. Anda haciendo pasarte. Néster, yo también quiero, pues, ¿qué pasó? Azul es de México. Sí, es de Chiapas. Es de Chiapas, pues. De Chiapas. Tres con Jenny. Estabas jugando con Jenny y ganaste De tres. Chepes. Qué chido. De Chepes. Jugamos personalizadas. A ver, denme chance Con porque Jenny. mi compito aquí en el COD me está hablando. Jugaste personalizadas con Jenny. No, Azul, ¿a dónde vas? ¿Quién te dejó ir o qué? Ah, bueno. Mi compa es Ni celoso y me mandaba tóxico. tanto. No es cierto, banda. Ni Yes. mi ex me mandaba cada rato. Datos, nombre, ¿Y azul. cómo te la pasaste, Germán? ¿Todo bien? Tu apellido es Teco. Wow. Se apellida Es Teco. como decir taco. Resume un rato, Rey. Vale, José. Taco de azul. En un rato te veo. ¿Te das cuenta que mi grupo empieza con pata? Con Ah, sí, pata. es cierto. Pata. Bien, gracias. Qué chido, Germán. Qué Eres chido, qué chido. 2007. ¿Y ya Así comiste, que sí Germán? es ¿Qué andas haciendo una ahorita? única y diferente. No como todos nosotros. ¿Quién es Nací única y en diferente? 2001, me disculpas. No. Yo estoy Azul es la millennial. única. No hay padrino. Creo ¿Verdad que que se sí, llama Azul? Azul, es la más chica. No sé. Yo que le iba a contestar a su sugar o algo así, ¿Yo se qué? volteó. Ah, ya. ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Qué? Que te digo que tú eres única y diferente. Obvio. Se viene que es diferente. N que es diferente. ¿Cómo me caga que se me lagué mi directo en mi celular? A mí también. Tampoco pidas un internet de Europa. Pues tengo 100 Ya megas, pago. debería llegarme bien mi internet, pero bueno.
Y pago No casi manches, y minutos. yo con 24 megas por minuto. A mí me llegan 10 Aquí, y no chicos, me su partida de quejo. dormir. Ya te vas a dormir. Mañana trabajas, Germán. Les tengo una pregunta. A ver. Yo te tengo una respuesta. Ah, bueno. ¿Será que voy a la escuela mañana o no? No, no vayas. Ah, bueno, gracias. No, hombre, no mames. No, No, tienes que en ir a ese escuela. ¡Ey! ¿Qué tiempo onda, Luis? ¿Cómo estás? aumentamos Bienvenido, mucho Rey. la es educación. que mira, Entonces, yo brother. te digo que ¿Eres sí con vayas a 6 la megas? escuela, ¿Nunca se aprendas. te laguea, Germán, con 6 megas? A ver, espérense. Oiga, viste, te cambiaron el tema, Zulia. No, yo te digo que sí vayas a la escuela. Sí, En este ve. tiempo Es aumentamos que la mira, el educación. problema de la escuela es que le están echando shit al director. Lo están No pasa funando. nada. Tú Están no te funando al preocupes, el director. director no te enseña Pero nada. espérate, están cancelando clases porque no tienen fijo el horario. O sea, el horario en que me mandaron a mí es de 2021 a 2022. Se supone que ese horario era para allá este año. ¿Cómo estás, Lo Luis? dejaron todo a la hora. Ando de Te vacaciones, cuento no algo. Ah, vine. no, pues ahí Cuento sí, algo. Oh, entiendo, posiblemente. Germán. Pero igual te duermes temprano, supongo, ¿no, Germán? ¿Saben cuál es mi horario de los viernes? De los jueves, perdón. Yo vivo en la escuela y visito mi casa. Luis, gracias por el like, Roy. Ah, yo también vivo en mi trabajo y visito nomás mi casa. Por dos. Por Chéquese. tres. Hoy jueves entro a las 10 y salgo a la 1. ¿A qué No. voy? Yo también A quiero nada, esa hacerte vida, Don pendejo. Gui. Yo tengo Todos los solo días de 250 8 megas. hasta que se acaba mi vida. De, ¿a poco sí? ¿A poco sí, Luis? ¿Y tú no tienes carro, Kike? Sí, pero me Eso da de bonito andar a manejar. carro es de gente con dinero. Yo voy a pata. Yo voy a moto. Run, run. Yo voy a pata. Eso ya es humildad. Ir a pata. Yo vi, ¿tú qué tal tu día? Me Como alegro, Rey. Goku. Yo también estoy bien, gracias por ¿Ves? preguntar. Es el payaso. Yo ¿Cuál tengo payaso fobia a los sirve? payasos. Y tiene lo El mejor para el payaso. final. El payaso es Nester. No, van a colgar a Nester. ¿Por qué me nalgueas? Porque estás bien sabroso. Estoy Qué flaquito. rico. Ah, oh, shit, estoy muerto, Ivanda, estoy muerto. A ver si lo puedo curar. Salvar. ¡Ojo! Mira, ¡Oh, se luego la luego creyó! se fue por el Alepsa. A lo Vaya, mejor. Entre más flaquita la cola, más rico suena porque te pegan el mero hueso. vamos, Ya vamos. No está. llegó, no llegó. No llegó. Porque hay que levantarse temprano para llevar al hijo a la escuela. Ah, sí, es cierto. ¿Qué edad tiene tu hijo, Germán? Ay, No. pendejo. Perdón, Es mejor perdón, andar a pata perdón. que a carro. Así no engordas, dice. A ver si no tiene gancho flagelante. Concuerdo con ese Bueno. comentario que ni siquiera puedo leer. Ya cenaste. Pues comí en la tarde, Luis. O sea, ahorita no tengo hambre, no sé por qué, No, no, pero. no, no comiste, Ah, desayunaste. sí, desayuné en la tarde. Pero no, la verdad es que no tengo hambre. En la vida soy Alexan. ¿Está contigo? ¿Te está Desayuno tuneleando? en la tarde, como en la noche y cena en la madrugada. Hay veces en las que la... No, ven, Kika. No, hay veces en las que también me da hambre en la madrugada. Pero es rara la vez que como en la Yo. madrugada. Ándale, bájame. Ahí viene, Kike. Bájame, ahí viene. No, Kike, hermano. No. Ya vete con papá Dios, por favor. Vente para acá, para el locker de acá. Vente para acá. Déjale, doy la vuelta y me Bueno, voy ya. por ese locker. Ahí quédate. Bueno, ¿Qué ya me viste? ¿Cuál voy. me metí? Al chile no me fijé, ¿eh? No tengo ni fucking idea de dónde te metiste, pero Ahí voy. donde estabas, esperándolo. ¿Aquí? Pasa ¿Por por aquí, aquí? por ahí, por ahí, por ahí. Sí. ¡Qué buena, Kike! ¡Qué buen equipo somos, eh! Me encanta Si trolear a los killers. Kike falla, yo traigo la linterna. ¡Ay, ojete! O sea, si fallo, o sea, jamás en la vida. El Pero, humilde. ¿fallan los dos? Y si fallan los dos, ¿cierto? Cierra el gancho. Si fallan los dos, Oye, pues qué ni modo de falso. intentar. Me voy a meter aquí abajo. Raza, dejen like y compartan, porfa. No sé por qué Facebook últimamente no está notificando. Es porque no dejan el Notify. Ah. Cierto, pongan Notify en el chat. Volteó. ¿Y tú, Luis, ya cenaste? Perdón, Kike, pero se volteó. Se volteó de mando, Me Kike. pegó. Me tronó este güey, ¿cómo se llama? Me pegó aquí en el gancho el señor, bien feo. Está aquí Ah, no, ya se fue.
Fallé el motor Ahí cuando viene. venga para acá. Ahí viene, ahí viene. Ah, no, tiene Señor, chungo. por favor. Voy para allá. Es que Alexa está cerca, pero voy por ti, mi amor. No pasa nada. Está Cenaste bien. tamales, Germán. Yo no comí tamales. ¿Ustedes sí, Rosa? Ey, inviten. ¿Ustedes no comieron tamales? ¿Qué es un tamal? El Yo que te sí. cargas, papi. Ahí viene, Ay, ahí me viene. Tremendo Oye, tamalón. Alexa. No es cierto. Corre. Ya, ya le bajo mi pelo. Chula. Ahí viene el viejo, como dice mi amiga. Como dice tu amiga Jenny. Chula. ¿No te está campeando, Alexa? No. Chula. Voy por ti. ¿Quién me dijo chula? Yo. Ah. He tenido rato sin que me Ay, dijeran este señor chula. me está tuneleando. No es justo. Eres un sucio asqueroso marrano. Es que los tuneaste. Te voy a dar Marrano, diarrea. estúpide Melperede. Me el peré de. Estúpide Sí, tamales, qué rico. ¿De cuáles son tus favoritos? ¿De cuál salsa, Germán? Pinche ¿Verde, payaso, roja pareces o de feminazi. rajas? ¿O Oh, de queso Oaxaca. con Contestando a rajas? la pregunta de Germán, mis tamales favoritos son los de chipilín con quesillo y pollo. ¿Los de qué? Chipilín. Bueno, es ¿Qué que es es una eso? platita. Es una platita ¿Chipilín? que se da aquí en... ¡Chipilín! ¿Chipilín? Sí. Chingada, se suena como un dulce bien picoso, Y si vienen por mí, me curan güey. entre No, es que es todos una para que platita no me que es finalice como este señor. Pero ahí te como está la campeando. menta. Auxilio. No te está campeando. Te voy a No, bajar, pero va a me está venir por mí Fully y ya me tuneando. muero. Ahí viene. Verde, esos No, son ricos. colgalo, Los verdes a mí me encantan, ¿eh? también. Porque ¿Tú? están muy picosos. Bueno, ¿ustedes conocen ¿Y los a los tamales por boneless? colores o qué? Es que nosotros, o sea, no sabría decirte de qué salsa verde o salsa roja. O sea, yo prefiero Es que hay decirle. gente rara del norte. Oaxaqueño, de mole, de dulce, dulce rosa, moles como café, A mí no me gusta verde, verde. el de dulce. Ni a mí. No, neta. Guácala, qué Pasas. asco. Pero Lo sí, que dijo hay Phil gente que por sí eso. le. O ahí creo que también hacen de piña, ¿no? Un pedo así. Ah, no, donde yo voy a la escuela hacen de pastor. ¿De al pastor? ¿Qué? Hacen de pingüino. Ah, shit. Se me la vio. ¿Con pingüinitos? ¿De No ese de sé, nunca lo chocolate? probaron. Ah. ¿Por qué dices? ¡No! Azul, a mí me gusta el pozol de Chiapas, dice Germán. Ay, He a mí también. escuchado mucho ese de Pero creo pozol. ¿Qué que... es? Ay, se me la vio. ¿Qué es eso Es de pozol? como un, Yo les invito champurrado, pozole pero de frío. Chiapas. ¡Oh, qué rico! No, Un sabe muy feo a mí, amigo güey. mío se comió un tamal color arcoíris. O sea, ese güey sí se comió Ese un no era un tamalón. tamal. Enfrente de ti, todo derecho. Ahí me Ese no escuchas era si un viene el killer o tamal, no. bro. Es de No, ni yo. masa. Escucho mucho el motor. De al pastor, ¿dónde? Yo ¡Qué rico! escucho mucho el Imagínate tren. un tamal de al pastor, güey. ¡Qué rico! Oye, Alexan. Dime. Pues, Imagínate un tamal de ¿Quién viene por tripas. acá? ¡Oh, no mames! ¡Qué Corre, rico, corre. güey! No sabes por ahí. No, pues. Ah, O sea, sí sí. me gusta la tripa, pero en tamal, no sé, se sentiría un poquito raro con la masa. Bueno, sí, también, tienes razón. Es que la tripa a mí no Bien me rico. gusta. Pinche Qué tren. rico, Germán. Es que aparte del tamal se le echa manteca, no creo que sepa tan bien con manteca. ¿Y dónde dieron tamales, Germán? ¿O los compraste? ¿O los dieron ahí, o los hicieron ahí en tu ¿Viste dónde casa? me Es que fue un metí, velorio. No, la Un verdad no. velorio de un desconocido. Se iba a caer y casi se ¿Acá mata dónde también. reparamos? Un Saliendo hay velorio de un una taquilla, desconocido. pásate por acá. Y en Es la que radio, sí, se debe haber entonces. colado en un velorio. Y donde casi se cae, casi se mata también. Imagínate. Casi se mata también. Los Ay, compré, qué rico, no. vato. Pero no sé por qué, no sé si contigo, Germán, también, pero acá, pinches Alcanzaré. tamalitos bien delgaditos, es lo que no me gusta, güey. Si quieres, yo te traigo mi rancho todo Alcanzaré. humilde de hacer tamales de los buenos, que no estés ni tan grueso ni tan delgado. No, 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 que estén gruesotes, así llenos de carne, así bien ¡Oh, atascado. sí! Mira, ¿qué hizo este killer? ¿Está contigo? 17 cada cartamal acá en Michoacán. Oh, están Escucho el caritos. rápido de terror, pero no lo veo. Pero sí están grandes, Germán, o no, o más o menos. Yo apenas ayer comí ¿Te gusta tamales de lo pollo. grueso? ¡Hora! Ese respetillo Eso creo que azul. aquí está. ¡El tamal! Eso Ah, sí, persiguió a mi también. ¿Está ahí? Ah, está con Claudette. ¿Comiste de Ayuda. pollo? ¡Qué rico! A mí también me gustan los de pollo. ¿Está Claudette contigo? Están más ricos los de queso. No, este está al otro Los lado de del queso bar. con rajas. Hijo de su cola, güey. Cállate, tengo hambre. No has comido, Azul.
Comí pollo. ¿Comiste pollo? ¿Lo vas a curar? Hablando de pollos, no he metido mi pollito. Se va a congelar, no mames. ¡Ay, no! De por tu pollito. No. Tu pollito. Total, ya está grande. Que aprenda que es vivir la vida en el clima. Su polla ya está grande. Y ahí viene. Mi polla ya está. Vámonos, vámonos. Ya está grande, igual. Acá no cantan mal las rancheras, es pura masa y... una tinta. Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué pollo salen las pruebas de habilidad tan rápido? O sea, casi no le ponen muchas cosas, Germán, entonces. O sea, le ponen bien poquito. Siempre son así, güey, como si se los se les fuera a acabar el pollo. Conmigo venden... como si lo pagaran ellos, ¿no? Sí, güey, no mames. Conmigo venden unos tamales que miden lo de 5 pequeños. Ah, no mames, ¿y cuánto cuestan? ¿Qué? No entendí. O sea, de tamales chiquitos, dice que... que en su casa venden unos más grandes. Le va a dar linda noche y nos vemos mañana. ¿Qué? ¿Ya te vas, Memo? ¿Por qué? Bueno, no tan rápido, Memo, no. Acaba de llegarme Memo, mucho. Con razón te meten goles. Ya pues. ¿Qué, oh, ¿dónde estás? ¿Vieron que se le salió lo chiapaneca azul? Con razón le meten goles. Por eso se le meten los goles al Memo. Ve a reparar el Memo, muchas gracias por la vez. Yo voy a rescatarla. Lo está campeando, creo. Sí, lo está campeando. Lo está tricampeando. Un saludo al Memo, por favor. Saluden al Memo por mí. Un saludazo, Memo Ochoa. En Hidalgo son muy ricos. Qué rico, Germán. No, ya. ¿Y cuál es la comida? ¿Cuál es la comida típica de Hidalgo, Germán? ¿Qué tiene? ¿Qué? Que tiene un pollo, te dice. Ve por Claudés, ve por Claudés. Viene por mí. Si no han visto mi pollón. Ora. Si no han visto mi pollón, vayan a mi Facebook. Para... todo porque iba a salvar a esa mendiga vieja. Spam. Tenías que ser baneada. Vieja. Marrano. Suéltame. Spam baneada la azul. No. Promocionando su perfil. Promocionando mi pollo, no mi perfil. Es que salgo hasta las 12, chicas. Mañana en el stream de las 9 estaré en primera fila. Ya está. Bueno, está bien, Memo. Si no viene, le parto su mano. Ahora. ¿Es agresividad? Vale, Memo, no, gracias por pasar tu rey. Me mandaron al lobby con Alepsan. Michiotes. ¿Qué es eso, Germán? ¿No sabes qué es un michiote? No, ¿qué es eso? Ni yo sé qué es eso. Digamos que es como el borrego, pero hecho carnita así como en salsa roja muy rica. Ah, qué rico, vato. A mí me encanta la carne sin albur. Hola Alexa, ¿cómo estás el día de hoy? Ya estoy en Guadalajara, México. ¿Estás aquí en Guadalajara, José? ¿Hace cuánto llegaste, José? Estoy bien, gracias por preguntar. ¿Cómo tarde? Así no, mero. Qué rico, Germán. ¿Qué edad tienes tú, Germán? Qué rico, vato. Alexa, ¿quieres una piñata para tu verde? Yo quiero que a tu pastel le hubieras puesto CV, pero no, no le pusiste. No me dejó mi mamá. Ay, di que sí le querías poner. Es que, bueno, la verdad, te quería mandar una foto de que tenía una idea de una piñata que sería con tu logotipo. Bueno, ni tan logotipo, pero sería tu foto de perfil con la que te conocí. Ajá. Pero no me acuerdo cuál era. Ah... y la ibas a golpear. Está escondido el otro. No, de hecho esa la iba a tener guardada. Y la iba a dejar al final. Nada más le iba a sacar dulces. Ajá. Con la mano. Para que no digan nada. Sí, sí. Ayer llegué a las 7 pm. ¿Y qué te está pareciendo Guadalajara, José? Me gustan mucho las chuletas. A mí también. Yo cuando no sé qué. O sea, yo no sé cocinar casi. Pero normalmente, como chuleta, o sea... Caraván. Alex, ¿y dónde está? ¿Dónde está quién? Un saludo para Jenny. No creo que esté viendo esto Jenny, pero un saludo para Jenny. Yo tengo una piñata de Mario Bros. Si viene Jenny, me la saludan, por favor. Bueno. No. No, es que ya no creo que venga, ¿eh? Pero... capaz ya está durmiendo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si no te puedo decir nada.
Yo ¿Y tengo nunca una que piñata de viste el Mario video del Bros. Toby? Pues es que no lo puedo ver. Ahorita lo veo cuando termine stream, ¿va? ¿Sí? ¿Te gustaría? No. Ah. Pues ya estás insistiendo, pues ya qué. Yo tengo una piñata de Mario Bros. A ver, manda foto. Y de la piñata Ay, también. no importa. No Ah. sé. Es cierto, no es cierto. Tengo hambre. No. Porque es el enojado, ahora soy en mod y tengo que estar al tanto. ¡Ay, ojete! No, pues pedillos allí. Unos pedillos, diría el meme. Y como soy buena gente, le voy a dar mi puesto de superioridad al José. A José Manuel Morales o a José Games. Morales. Ah. ¿A poco sí? Porque Mucho son una bola mod. de nacos inferiores a mi antes. No, yo nomás tengo un admin que es Diegón. No puede ser. Jenny no era admin. No, era mod. Ah. ¿Me das mod? No. Ah. ¿Por qué le haces como Mario Bros cuando choca con Cuando algo? muere, ¿no? Sí, o algo así, ajá. Últimamente me han estado saliendo videos de, bueno, directos de gente que juega Mario Bros, güey. Tiene un chingo de people. Me dan ganas hasta jugar Ay, Mario Bros. a mí no me gusta este juego. No, a mí tampoco casi. Diegón ya ¿De no se qué es pasa. Mario Bros? No, Diegón, es que Diegón ahorita está muy ocupado con lo de su escuela y todo ese pedo, entonces por eso ya no se ha podido pasar. Pero pues de todos modos sigue siendo mi Oye, te pido manager. mod. Ya vieron mi historia. Ahorita la veo. Bonita noche. Gracias por pasarte, Germán. Cuídate mucho. Que tengas una excelente noche. Saludos a mi causa Germán. Garmendia. De repente. Guadalajara me recibió bien. Ya tengo mis. ¿Qué? Ya tengo mismo horario de directo. Mío son lunes, miércoles, viernes, 12 p.m. hasta 6 p.m. Y en la tarde de 6:40 a 9 p.m. Centro de México. ¿Qué? Entiendo. Alex, por fin trae cámara, la cámara. Pues me la piden. O sea, yo por mí no la pongo, la verdad. No es como que me guste que me vean. ¿Cómo que no? Es que no. Pon la cámara más seguido y te dono una estrella. ¡Ay, ojete! Pon la cámara y te dono toda Gracias mi igualmente. beca. A Y ver. toda la vez que te la damos. Gracias igualmente. Me agregan. Ya te agregué, Germán. A ver si podemos jugar después, ¿vale? No es pan, ¿Me bromi. agregan? No. Después del directo, José, te voy a seguir en tu página, ¿vale? A ver, aguántenme tantito. ¿Me permiten tantito? ¿Me No te permiten? creas, se le va a No. olvidar. Ahí vengo, no tardo. Típico, a la Lexan se le olvida todo. Ajá. Típico de ser hombre. Típico. Aquí no Típico. se me puede salir los chapanecos porque van a la Alexa. Qué triste. No pasa nada. Pero se le va a olvidar al rato. Ajaja. Pero a la página no. Cierto, cierto. Ya ves, Néstor. A ver, digan sus mejores groserías ahorita que no está Alepsan. Yo Rayos. empiezo. Caracoles. ¡Ya llegué, hijos de su pinche ¡Oh, no! cola! ¿Sí los alcancé a escuchar? ¡Sí! ¡Hijos, hola! Los ¡Qué tres de una estrella mala ya tu se ven madre! millonarios. Nunca se le olvida a Alex. No, a ¡No! mí no se me olvida. Es más, déjate busco. De una vez. No sé, a todos se le olvida. José Todos se le Games. olvida. Y de una vez, Sí. porque luego se le va a olvidar, ya viste. Al chile sí siempre se Ya me la olvida todo. tercera porque la trae pegada. ¡Víctor! 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 Ya te seguí. ¡Ey! ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido, Rey. Ya te seguí, José Games. Víctor, mi vida, hola. Él ya no es mi pipe. Es tu ex, ¿no? Bueno. No, Alex, me hiciste asustar y me diste un infarto. ¿Por qué, Rey? Porque grité. Una disculpa, no es culpita. Es que la verdad se espantas. Ahora, ¿tan feo estoy? Parecías loquita. Parezco Usted está loquita del bien centro. guapa en halcona. No manches, güey. Yo cuando estaba chico vestía puro de negro y me daba un chingo de calor, pero yo decía que no. Que no era, que no tenía calor. Hola. Yo soy ese. Yo todos los días voy de negro a la uni y me subo y voy en la avenida en moto con todo de negro. Mames. Y me Qué preguntan, calor. ¿no tienes Aparte de calor? ¿No? hoy no pasa El el tren, calor ¿o es qué? mental. Ahorita en un ratillo pasa. Siempre que hago stream pasa el tren. No estoy en stream y no pasa, güey. Oh, me sacó de mi directo, qué pedo. Vámonos a Estados Unidos. Vámonos, pues ya Te de aquí agarramos el bañaste tú tren. mismo.
Me venía a mí mismo. Un saludo para la ¿Y chica que cuándo está vamos jugando en el juego. Ah, para Azul para te Guatemala? mandan saludos, Azul. José Games. Lo sé. Dice que quiere, güey. Saludazo. Un saludazo, viejo. Saludazo y un beso donde se lo quiera A acomodar. huevo. Yo le Saludo voy a dar donde un yo beso a quiera. Víctor. Besote, Víctor. A Víctor Mua. García. Sí. Se vino la ráfaga Porque lo quiero Víctor. mucho. Víctor ya no me ama como antes, ya no me toca como antes. Es que se le sube los humos, pues. Ey, 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 a mi Víctor, déjenle en paz. Insulten a Néster, cuelguen a Néster, pero a Víctor Ah, no lo chinga. toquen. No que era el amor de tu vida, Néstor. ¿Qué? ¿Cuándo dije eso? Cambias de amor de tu vida cada semana, ¿qué pedo? Cambio más de eso que de calzón. Sí, Hay que ir cierto. Saludos al evolucionando, más por hija de su favor. familia. Estás hablando con él, Luis. Soy yo. No, mi familia me Mira, la viene ese, el pellizcando el random, dedo. parece que habla español. Ah, ¿Lo no, perdón. viste? ¿Por qué? Porque se llama Pobrecito 999. Ah, sí, es cierto. Pobrecito. Yo Alex, como... mañana voy a A ver, traer en un el chat, nuevo al ¿tiene chat? canal. Se llama Resident Evil 6. No, creo que es de consola. Dile, ¿quién de Yo... random? Hay que traijear. ¿Yo aparezco con nombre o no? Ah. Sí, Mr. Ah, Tú no, apareces como MR Néstor Colgado. Galahad. Mr. Galahad 2. Me voy a casar con Blue, dice Víctor. ¿Y nuestro ¿Cuándo la matrimonio boda? qué? Azul, ¿y por qué no te casas con el Buddy? No, porque está Es ilegal. chiquita. Está chiquita. A ver, denme chance porque ya llegó mi cuñada y quiere que le abra el portón. Ahorita regreso. Ok, No le Blue. abras. No digan No le abras, groserías no le porque mi abras. mamá me No, no, no. regaña. Muteanos porque si no nosotros no respondemos. Yo ando audífonos, no te preocupes. Ah, bueno. Ese Y Blue Néstor así se como que aprecia, de se pasa de auk. lanza. Tienes más amores de tu vida que alumnos en la UNAM. ¡Edna Moda! ¿Cómo estás, Edna? Etnita, Ay, no, se cancelan las ¿le bodas. escribiste al random? No, o sea, sí le escribí, pero creo que es de consola porque no me contestó. Pero aparece mi No, mundo, pues. ¿no? Vaya, tienes novia, es la Jenny. No, raza, entienden que Jenny nunca fue mi novia. Ella no es mi novia. Alexan es mi novio, para los que no sepan. ¿Cómo estás, Edna Moda? Néstor Extrañó a Chapulín. Luego, Parsival. luego se puso nervioso, ¿ya viste? Parsival ya regresó otra vez a los streams, ¿no? Néstor Chapulín. Sí, soy. No, Néstor, ¿por qué? Yo una vez ¿En sí serio? chapulineé a un amigo. ¿En serio terminaste con mi amigo? De todos modos, ni era muy mi amigo, de todos modos. Cansada, Te ¿por qué, Edna quería. Moda? ¿Por qué trabajaste? ¿Y qué le pasó a Panda? Panda, ahí anda, jugué con él hace rato en su stream. Un ratillo. ¿Qué panda, Panda Max? Panda ¿Con el Panda Max. Gamer? Panda Gamer. Díganle a Panda Max que ya no me esté matando a cada rato en el Call of Duty, por Sí, me favor. dijo que te agarro o te mata. Y Sí, también. es que ya agarró maña. O sea, yo cada rato lo mataba a él. Y ahora es al revés. ¿Tú juegas azul? Sí. Parsi Háganme, ya ¿mande? regresó a los streamers. Háganme Ya Panda, yo lo regresó, José, y mato. tú lo sigues. Néstor, mándame un beso, dice Víctor. Vacío más Sí. trolado. Ni sonó. Ay. Ni sonó. Ni la escuché yo. Ya ni a mí me Porque manda estabas besos. trabajando en la moda o porque llegaste porque estás cansadita. Se vino la Edna Yo Moda, duermo. la Edna Es Moda, la Edna. ¿Quién es? Yo estoy cansada de dormir. ¿Cómo me encontraste? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo fue la primera vez que me viste en stream, Edna Moda? ¿Te acuerdas? Me hostearon, creo, ¿no? Algo así. Ayuda, es el Demogorgon. Así es, dice. Y acabas de llegar a tu casita. Panda Gamer está viendo una película en Discord. Ah, sí, es que le dije que iba a verla, GG. pero no voy a poder. Alex, Dime. ¿sabes por qué se desconectó? ¿Por qué? Entré al locker, salí, volví a entrar al locker y se quedó parado y se desconectó. Ah, chinga. Néstor malo. ¿Ves o Para qué? No partir escuché. izquierda. Ella tenía Noed, el No perro. sean Esta, José, malos. es cierto. Vuelco. Pero sí desconectaré. Oye, ¿y qué pasó con lo de la audiencia tú, José? Sí, dice. ¿No quieres jugar, Edna Moda? ¿O ¡Ey! ya te vas a ir a ¡Ey! dormir? ¡Ey! ¿Pasa en el contexto si al final que fue del interrogatorio o qué? ¿Del interrogatorio? ¿De cuál interrogatorio? What are you talking about? Ya se mutió, creo que no nos decía a Brinco. nosotros. Creo que sí. No, ahí no recuerdo. Esa nomás la mira, pues. Creo que sí, creo que fue por un host en la moda. Si no mal recuerdo, yo también como que me acuerdo más o menos que era eso. Oye, Letson. Dime.
¿Tú no puedes jugar COD en tu PC? No, güey. Mi PC no está tan chido para jugar COD. Pobre, Pero el compras una mobile. nueva. De mí no vas a estar hablando. Pero es el mobile, no el Warzone o el esos. Por eso, o sea, sí lo puedo jugar en mi teléfono, pero en mi PC o streamearlo no. Que es algo curioso porque el COD Mobile no lo puedo streamear, pero el GTA Es que 5 mira, sí. no sacas tu Only porque no quieres, eso deja plata. No, es que tú no lo vas a comprar porque ya te dijeron que le compres las patas a tu mamá. Pero igual te lo compro con la beca. Yo me acuerdo que te Te conocí en pago Facebook 5 por la parte de Jenny. meses. Ahí empecé a seguirte. Muchas gracias, José. Gracias por ¿Y seguirme. cómo sabes que es por meses, Blue? Bueno, digamos que sí. ¿A Yo digo que chingas es sí. por meses? No sé. ¿Y qué vas a Ay, hacer no ahorita en la moda? sé. ¿Ya te vas a dormir o qué vas a hacer? El chiste es que voy a gastarlo ahí. Daddy, Yo ya no. cómprate la memoria gráfica para el Fortnite. Te estoy esperando. Ya lo voy a comprar. Espero pronto. Espero pronto. En Ese cuanto. pronto pasó como 5 años y nunca lo compras. No, sí, ahora sí lo voy a comprar. Y me voy a comprar un micrófono nuevo. Para. Porque este está horrible, güey. O sea, si lo vieran. ¿Dices que un lápiz o qué le No, pusiste? le puse. O sea, la patita. Haz de cuenta que es un tripié. Y una patita se me quebró, güey. Entonces le puse. O Un sea. silico. No, no, no. Le puse. Una pluma. De una pluma se la puse ahí. Y luego le puse un chingo de cinta alrededor. Y ya se quedó así. Para que se Ah, quedara como bueno. tripié. ¿No la pegaste con cola loca? Sí, güey, sí, pero se despegaba también. Es que se la pusiste mal, no le meneaste la cola. ¿La Entonces qué? por eso le puse cinta. Y así lo he tenido. Y ¿cómo se llama? Ay, no Ah, sé, se me fue bro. el pedo. ¿Qué iba a decir? ¿Cuándo no? Se me fue el pedo, ¿qué iba a decir? Estás más chiquillo que nosotros, ahora si tuvieras mi edad. Nathan, ya deja eso, mira, ya está, la memoria estás perdiendo. Y ya pues, Azul dice que te La amo y falta que de ayuda a la sexo reciclada marido arruina y la mujer, ya puede memoria. empezar su novia, dice. ¿Qué, No, qué, José. qué? No, José, no. Es que José está diciendo que tú y yo tengamos una boda. Ya le dije que no porque está No, chiquita. no, no, es malo. Me pegan. No, y no, gracias, ya me voy a ir a dormir, solo un café y ya quise pasar a saludarte ya que nunca te alcanzo en stream. Eso es cierto, Edna. Muchísimas gracias por pasarte, Edna. Que tengas una excelente noche, gracias por pasarte. Ay, no, Espero Alex, anda nada haciendo que la gente muy se pronto. desvele. ¡Hambre! Espero muy pronto, Edna, podamos jugar. Por tu culpa se desvela la gente que está cansada. Por mi Por culpa. ejemplo. Ah, Sí, resulta. porque también no tu stream. Fiesta, Confirmo. fiesta, fiesta. Mi tío se ¿Y tú no desvivió, no se juegas? accidentó, se cayó o algo así. Nadie me quiso decir. Bueno, pues casualmente tiene un gran seguro. Y se sabe que mi tío le fue infiel a mi tía. Y una broma Hoy. entre mi hermana y yo empezamos a decir que mi tía lo empujó. Y en efecto, mi tía súper feliz cuando vio las cosas que le entregaron. ¿Qué? O sea que Ay, tu tía güey. desvivió a tu tío por cobrar todo ese pedo. Como Le dije a telenovela, güey. Alexan. Alexan. Dime. Bien, te dije que Me. era por codicia. No mames, güey, ¿qué pedo? Bien, te dije que no era por quedarse y todo. No mames. Gracias por seguirme 26 días, José Games. Ahí estuve todo el día en su velorio. ¿En serio? ¿Y era un A la tío cercano a ti, José, bestia. o no? No se sabe. Ay. ¡Ah, no se sabe! Bueno, ya me voy. ¿Por qué? Ya te regañaron. José Games, gracias por el like. Es que, bro, ando jugando cochecito con mis compas desde hace ratito. Ah, no, pues ve a jugar, Azul, no te preocupes. De todo es que no les contestaba mientras hablaban en el micro por andar en disco. Ve a jugar si quieres, Blue. No te preocupes. No, aquí, no, ya no quiero, gracias, aquí me quedo. Me salió me recomendó Facebook el stream de Panda. ¿Dónde está en stream? No, pero me lo Sí. recomendó. Ah, No, ya. no, Panda estaban en extendible, creo que hizo 5, 4 horas o más. No, hizo 2 horas y media, creo. Nada No, más. cuando yo estaba con Panda, antes de irme a la escuela, porque ya ni fui, eran como 4 horas. A su madre. Luego dice que no le Sí, hizo dan. 4 horas de stream. Sí, hizo 4 horas. Estaba en extendible, le dije que se lo iba a extender y nunca que lo hice. Pero mira, Facebook me lo recomendó. No lo sigas, a cada rato me mata, es malo.
¿Quién Panda Max? Ponme a Panda y vas a ver cómo le gano. Es que Panda Algo Max y permitía la yo sangre jugamos era una ella. versión que es matarnos Y ella a se casó nosotros con él todos. y son padrinos de todos nosotros, Pásame tu mis ID, ¿no? hermanos y ¿Estás yo, junto? de primaria y secundaria. Ahorita. Oh, entiendo. O sea, entonces es más cercana a tu tía. Hoy hizo Panda en la mañana No. y luego en la tarde hizo directo. Ah, sí, Panda se la estaba pasando haciendo directos, ¿o qué? Yo, gente, el Panda Max. ¿Cuánto llevamos de stream? A 1 hora y media. Cinco ¿Cuánto vas a horas hacer de stream? No sé, vato. ¿Ya te vas? No. Ah, Mira, qué bueno. Alexan, si ayer hubieras hecho stream, chécate. Hoy entré tarde a la uni, terminé la tarea temprano precisamente para jugar ¿Hoy? y resulta que ayer. Ah. Pues sí, güey, Y ¿no estás viendo resulta que no la hiciste. tarea en stream? Oh, está diciendo que ayer. No, estaba hablando también de hoy. Sí, hoy la hice Es para poder porque jugar. hoy. Y Nunca te llega el empecé esa, copyright güey. de Story. Porque lloro. Sigo Panda Gamer No. desde hoy. ¿Apenas lo seguiste? ¿No lo conocías a Panda Gamer? Yo apenas lo seguí como hace 14 días. Yo apenas hoy. El Panda O sea, yo sí Max. conocí a Panda Max por Alexan, pero nunca que lo iba yo a seguir. Ah, sí, yo también. Blue, ¿cuántos días tienes en el stream del Kuletsan? Como 300 y Ay, algo, dos ¿no? años. Se ¿En supone que serio? yo tendría Ese que tener caballero. esos años. Pero Facebook me los quitó. Sí, es cierto, A pinche mí Facebook. también me quitó como 21 días, más o menos. Yo sigo a Llegamos Panda el Gamer mismo desde hoy. día. También tú, José. Es el que suelta el chamaco, ¿no? Yo Sí, no la. es el caballero. Sí. A ver, Sí. déjame lo pongo en el chat del stream. Sí, no, azul, porque llegamos el Alexa, mismo no me día. das clases de jugar de killer, Ni. pero estoy en. ¿Qué? Estoy un coach que me enseña a jugar de killers con todos los 786 killers. días. No sabría decirte, José. Es que yo no juego de killer. Ay, no. No, no fue. Ay, güey, pues, o sea, juego bien poquito de killer, no ¿Por soy qué se bueno. van? Tú eres el segundo killer, Alexan. O sea, yo juego de killer, pero siendo Ahí Surby. está, Ah, pero eres bueno, eso sí killer. es cierto, confirmo. Tengo un friego de sed. Está conmigo. ¿Por qué se fueron? Estaban reparando un motor y corrieron. Es que yo escuché la Qué alerta del mentira me killer pegó, super güey. mega altísima. Bueno, pues ya me voy. Ahí se ve. Bye, Blue. Gracias por pasarte. Adiós, Néstor, Blue. Néstor. Mande. Besos en la cola. Uy. Gracias, gracias. Sí, pero no lo he visto en nada. Pero Jenny le dijo que me saludara y me saludó. ¿Cuánta es buena onda? Besos en la uña del pie a Quique. ¿Qué, qué? ¿Qué, yo qué? Haces directos largos cuando no puedo estar y cuando estoy sin hacer nada, nomás no prendes directo. Ay, qué coraje. Por dos, exactamente por dos. ¿Me perdonas, Ana? Pregunta a la otra pregunta si estamos haciendo algo. No, que luego agarras a uno en el baño. Para la siguiente. Ah, no, pues este fin de semana voy a ser extendible, así que. ¿Este fin Falsísimo. de semana? El fin ¿Te de la semana. extiendo? A lo mejor este fin de semana voy a estar todo crudo, Alexan. ¿Y qué tiene? Pues ahí te tiras a la cama, a ver el directo. No, porque yo Ah, quiero pero si jugar. sabes, ¿qué iba a decir? La cola de Néstor es mía, dice José. Ahora. Ey, ey, Tú ey, eres el esa cola mejor. es mía. Tú eres el mejor killer. Quiero ver acción azul de killer. No, es que azul no juega. Azul juega COD Mobile. No Yo no tienes juego consolas. DVD. No juega DVD. Exacto, dice Edna. Pero me perdones, Edna. El fin de semana, a ver si puedes verme en la moda. Yo el fin de semana me duermo todo el día. No, hombre, no mames. Entonces, ¿qué Yo no días? entiendo. Está Uno, conmigo, ¿Qué días me puedes ver entonces en la auxilio. moda? El otro duerme. Ayúdenme. Tú Chinga, puedes. ¿cómo Tú me caga que se me puedes. lague, güey? No. Tú puedes. ¡Perdóname! Mira, ese pinche perro me tosqueó. Estaré chiquita, pero la riata la tengo más grande que no sé qué. Está chiquita azul, Néstor es mío, DM. Nel, No. estaré chiquita, pero Híjole, Néstor, Roberto yo lo domino, Mandrake. yo lo mantengo. Néstor me mantiene a mí y yo lo mantengo a él, La junto con Víctor. beca de Azul y Néstor me están echando ojitos. Diría Jesús, ya le estás quitando la beca a la niña. Ahí viene, Te hijo de su dejó madre. al No, bot aquí ahí, dejó ¿verdad? la. Ajá.
Nester decidió Bueno, ya me voy para pinche. contestarle a mis. ¿Cómo se llama? El Nester. random me tiró el palet en la cara. Dice Pero no José. pagar. No puede ser, sí me dio. Dos mujeres, un camino. Lo termino, Alex Kiki. encuentra No, como tienes medio camino. hombre. Sí, ya voy. Dos azules, un camino. Es Voy a terminar él este motor, vente. Es él. perceder. No me digas compañera, dime compañere. Alex, Compañera, soy yo tu puedo todos los días compañera. exacto los lunes. Excepto los lunes, miércoles y viernes. Voy a hacer un poco de streamer, solo 3 horas, y me voy a descansar. Entiendo, o sea, yo normalmente hago 2 horas de directo. Termina el motor. ¿Te cambiaste Le de termina el skin, motor Kika? en la cara. Néstor, saca el Minecraft. Vamos, vamos. Ay. El Dios. ma 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 A ti no te gusta Minecraft. A mí ya no me llama la atención tanto Minecraft. Bueno, Ni es que poquito. también. Es que también, ¿quién quiere estarse cayendo en cuevas a cada rato? Pues sí. Ah, yo siempre me muero así. Es yo. A ver, habla con Traigo. dama, ¿qué? Con dama azul. Traigo 10.000 diamantes y me muero. ¿Qué? ¿Qué? Oh, shit. No, escuché mi nombre. No sé, pues dijo que. Dijo, habla con azul o algo así. ¿Cómo se supone que está la nota? No sé, azul, espero haberte ayudado. Los grandes consejos del CV. A mí sí me gusta mucho el Minecraft. ¿Te gusta mucho el Minecraft, no? O sea, sí me gusta Minecraft, pero jugarlo así como muy seguido y así, como que no tanto. Yo no Porque. lo juego seguido porque no tengo con quién jugar. Hasta que Néstor me dijo que ya no lo iba a jugar sola. Y es como que me caso. ¡Ah! No tengo para hacer chungo. Estoy bien muerto. ¿No tienes chango? ¡No tengo chango! De lunes a Yo te doy viernes, un pues obvio, hallazo. no por las responsabilidades. Y fin de semana me despierto más o menos como a la 1 p.m. En toda la tarde me pongo a jugar. A lo que sea que se me ocurra. A la 1 p.m. O sea, a la 1 p.m. estás libre. Pero yo hago stream a la 1 p.m. y nunca te he visto aquí. Vamos, No le Kike, te llega la apoyo desde México notificación. para el No mundo. tiene el Notify. A lo mejor no te llegan las notificaciones. Si quieres, deja tu Notify y a ver si te llegan ¿Qué después. raza? ¿Te dejó el bot? Sí, Dejen aquí like y está. Notify. Por favor. O lloro. Habla como dama, o sea, dijiste que hablarías como hombre, ahora como dama. A ver, habla como dama. Tú, azul. Ay, no me sale, bro. Ah, no, ahorita no puedo. Esto no se va a poder. Ahorita no puedo, gracias. Hoy les es mentira, te lo juro, raza, si yo no hago stream a la una pm. Sí, bueno, a veces no respetas el horario. Ay, por 2 minutos que me pasó. Por 2 minutos, a veces hace más temprano, 1 hora después. Por 2 minutitos no aguantan nada. Ah, no, no, te digo, a la 1 en punto te quiero aquí. Mira el tótem a curarme. Y luego para que yo venga 2 horas después. Eso también es cierto. Exiges, pero no llegas temprano, bro. Es que, bro, tengo una vida. Alex, ¿tú cuando haces stream? Yo estoy en el kinder. Eso es cierto Es también. cierto, o sea, luego te digo que me agarras en el baño, defecando, Defecando. Yo no haciendo puedo a la depósitos al 1 p.m. baño. porque trabajo hasta las 4 p.m. Salgo del trabajo. ¿En qué trabajas, José? José Games. Lo azul hace depósitos. Ah, XD, faltas tú, perdón. Yo de A. No, 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 no. La Ya me señora enojé, ya me voy. azul tiene voz de hombre, dice José. Sí soy, sí soy. Es Soy medio ese. vato azul. Medio. Soy un vato. Soy un vato. Lo A la único que vez. te falta es el huevo. Yo trabajo de limpieza. ¿En una empresa o algo así, José? Que Yo voy por no. el random. Yo trabajo de Ustedes sufrir en la apaguen. vida. Tú Trabajas trabajas de. viviendo nada más, subsistiendo. Yo nada más. A mí me pagan nada más por estar en la escuela y ya. Literal. Por dos. Literalmente por estar en la escuela ya me pagaron. Sí, es cierto. Una beca, ¿no? Bien sabrosa. Ahí viene. Oh, De shit. 3.300 varos. Ah, te dan Yo, un jequete. poquito. Es que soy de prepa. Yo voy por el random. Es que a mí me daban más en Déjalo. la prepa. Ok. Tú, pero yo no.
Es que Chiapes no ayuda. Es que Chiapes. En cuanto termine el motor voy por el random. Okay. Porque me las va a pagar. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Te digo que me tiró el palet en la cara cuando me perseguía el killer. Ah. Y soy. Ahí está conmigo. En una empresa, entiendo. Cuando dice, no lo cuelguen, si lo conoces al, cuando lo azul, cuelguen no lo salven. Si lo conoces azul, siempre pasa por el tiempo, streamer, ¿no? De Panda y siempre yo le mando saludos, dice José. Siempre te manda saludos, José, en el stream de Panda. Blue. Está conmigo. No ibas a venir por él, Kike. Mayormente yo estoy en el... Bueno, después confirmo eso de tu puntualidad. Me voy a dormir, mucha suerte. También tengo... También a los que están jugando contigo, bye. Cuídate, Edna, gracias por pasarte, descansa. Sueña bonito. Buenas noches. Una pregunta, me está diciendo suerte a mí también, pero yo no estoy jugando. Sí, pues aquí estás, en Discord, Pero no estoy jugando. Mi motor se quedó al 99, pinche madre. Soy un empresaurio. Eres un empresaurio. Yo soy ese, soy licenciada Paniagua. ¿Te imaginas que te dijeran licenciada Paniagua? No me sorprendería. O sea, no me sorprende que hicieran chistes con ese mi apellido. O sea, porque literalmente sería pan y agua. Y agüita. Ojo, mi rey. Vamos por tu motor. ¿Dónde estaba el motor que hice saurio? Pues suerte cuando juegues Minecraft, no te caigas en cuevas. Yo nunca me caigo en cuevas. No te caes en cuevas, te tiras a las cuevas. Yo me tiro yo solo, a mí nadie me tumba. Ayúdame con el killer. No, Kike ya se muere. No, Kike. Ay, chingado. No, Kike, no. Ayúdame. Ojo, ojo, Néstor. No te mueras, Kike, es por haberte ayudado. Cobran. Ahí voy. No. No tiene. No puede ser. Yo aquí les doy mi apoyo moral. ¡No! Puta madre. ¿Cuánto te faltó? Nada, Néstor. Un golpe más. No, Kike. Ay, no puede ser. No, colgaron a Néstor. Pero lo bajó, creo. Néstor. No, Néstor sigue vivo. Es Kike el que se murió. Sí, ya pero estoy, es que alguien a Néstor. No, Néstor. Oh, shit. Te levanto y corres, y vuelas. Sí. Que ahí viene. Alexia, no, pero no te muevas. ¡Ya corre! Dime, Blue. No te mueras. Gracias. Tú también, nunca te mueras. Sigue viva. A huevo, ahora sí es mortal. Tú también nunca te mueres. Ah, sí. No me vive la vida. Gracias. Vive la vida. Me mando a no haciendo nada. Nada más no. Estaba campeando la puerta. Dice José Manuel que todos son Néstor. No pasa nada. Todos son Néstor. Todos son Néstor. Somos un random. Fuerza Néstor. Fuerzas Néstor. Yo te amaba, Néstor. Sí, ahí viene para acá, güey. ¿Tiene barbacoa o qué? ¿O cómo supo que estaba acá yo? Barbacola, por favor, es barbacola. ¿Tiene barbacoa? ¿Qué onda? ¿Qué chingo está haciendo el random? No está haciendo nada, te estoy diciendo. ¡Mita madre, güey! ¿Para qué lo rescataban? Yo soy el random. Lo hubieran dejado que se muriera. ¿Tiene ni siquiera por mí? No. No, Alex. En la empresa que trabajo, ellos lo vienen a recoger para ir al trabajo. Aparte de la salida, Dale, que bueno, ya lo vi el rato. En un centro, ahí llego a mi casa. Hay pizza para el público. Qué rico. ¿Vas a comer pizza? Ey, por favor, inviten. Ay, no. Pizza, no. No, pues yo también me voy a colgar primero. Ay, no. Alexan, voy a intentar aguantar todo lo que pueda para que lo cuelgue. Ahorita me descuelgo como Jesús, el de la cruz. A los 3 días. A los 3 days. Pero yo soy ateo. Pero yo soy ateo, azul. Descuélgate tipo ciencia. ¿Se puede mandar estrellas con cuerpo? Sí. ¿Por qué me vas a alargar el directo? O sea, ok. Ay, a ver. Ahora sí ya nos podemos morir. Ah. Puedo estornudar como señor. Bueno, ay, se cayó un garrafón. Voy a comer pizza con un buen vaso de gaseosa. Qué rico, provecho, José.
Provechito, rey. Güey, se cayó un garrafón. ¿Lo quiqué? ¿Y lo quiqué? Ya se murió. En la vida real ahora sí. ¡Quique! Ahora estamos jugando re bien los tres, pero el random no ayuda. Yo soy no. El random, perdón. Colgaron azul. Ay, azul, eres un random no. Muy malo. Lo sé, es que soy nueva. Hola, soy nueva. Tú tienes muchos amigos, no, por azul. Culpa del random perdieron. ¿Dónde? Luego, rey, ahorita estoy con lo del terreno, Ernesto. Que aún estoy peleando. ¿Y cómo vas con lo del terreno? ¿Vamos ganando o vamos perdiendo? Agarro a la machetazos. Tenemos que ganar. Oxidado te da más 25 de veneno con más otros 25. Con gangrena y todo el pedo. ¿Es cierto que tu abuelo le ganó al diablo? Pues obvio, papi, con un machete. ¿Serio, güey? Se lo verió ahí en el cerro. Cuidado, pa. Ahí en el cerro. Dijo que lo vio y se agarró vergas con él. Y le ganó. Hey, yo también quiero un abuelo así. No es cierto, nunca conocí a mi abuelo. Y yo a mis papás. No se crean, Bandairo. Ah, sí, es de la suelo. ¿Tú vas a terapia, no, Azul? ¿Mande? ¿Tú vas a terapia, no? Cada viernes. Ay, ojete. ¿En serio? Cada viernes 5 de la tarde. Y salgo por ahí de ahí de las 7. A veces. Ajá. Vaya, vaya. Es que los tramos son por culpa de Néstor. Tus abuelos es Kike y tu abuela es Azul. Sí. ¿Yo? ¿Yo ser abuela? ¿Te imaginas? Toby con hijos. Toby con hijos. No. ¿Cuántos años tiene Toby? Ahorita pongo la cámara de banda, aguántenme. Ya casi tiene 2 añitos. Ya está grande el viejón. Ya tiene que pagar impuestos y todo el pedo. Simón. Ya está pensionado, igual que Kike. ¿Y tú qué piensas hacer de grande, Blue? Stripper. Ah, bueno. Ay, no. ¿Ustedes también tienen el huevo pelón o nomás yo? Ah, chinga, ¿te rasuraste? Yo también. ¿O no entendí? Yo creo que es normal. Ok, ¿cuál huevo pelón? Creo que es normal eso, ¿no? ¿Cuál huevo pelón? No entendí. Si es de gallina, creo que sí es normal. Digamos cosas... Glorecia. ¿Sí, Alex? No entendí. ¿Cómo que glorecia? Gloriosas. Gloriosas, pues tuvo rey, tuvo José Games. ¿Y yo? Tú también, princesa. Es que yo soy un angelito. Oye, Azul, cuéntanos el chisme de tu ex, ¿qué pasó? ¡Dale, todos! Del último, del que te engañó con sabe quién. ¿Quién, Diego? No, pues no sé, no lo conozco. ¿Cuántos? El que te puso los cuernos con alguien, no me acuerdo, me habías platicado. ¿En la escuela? En la escuela, ahí, ajá. Ah, pues nada. Pues nada, o sea, ni siquiera lo quiero ver porque lo peor de todo es que va en mi salón. Ah, no. Es que ese es el error más común que cometen, güey, tener a alguien ahí en sí. Su propio salón de pareja. Yo nunca tuve, o sea, la primera pareja que yo tuve fue en secundaria y no era del mismo salón. Ay, güey, lo peor que es en la primaria también mi ex es de era de mi salón. A mí me rechazaron una vez en primaria. Oye, Letzel. Dime, Rey. Le voy a dar listo y voy por agua. Okay, como el Rayo McQueen. Vale, vale. ¿Me traes, por favor? No hablen mal de mí. Alex, cuéntame qué es AEO, lo que me dijiste para Jenny. Era un chiste que teníamos entre los dos, José. Era un chiste que teníamos entre los dos de no sé, o sea, era una pendejada, pero era un chiste que nada más entendíamos los dos. Por eso te dije de que le dijeras eso en su stream esa vez. Pero estaba chido ese chiste. No sé, era como un chiste local, se podría decir, entre nosotros dos. Alexander. Dime. Y el Néstor nunca que fue por mi agua. ¿Cómo no? ¿Ya se fue? Por eso, le dije que me trajera agua. No me dijo nada. Hablemos mal de Néstor, aprovechando que no está. ¿Sabían que Néstor es nalgún? ¿Ya se lo has visto o qué? Sí. Ay, ojete. Obviamente no, porque lo denuncio. Pues sí. Yo no lo denuncio a Facebook. Es Facebook. A ver, raza, tengo que aclararles que, de una vez, ¿no? Que yo, o sea, yo no...
Yo no odio a Jen ni nada, de hecho la quiero mucho, pero pues no, ya no hablamos, ¿ok? Así que para que sepan, para que luego no pregunten por mí en su stream y así, porque va a ser muy incómodo, entonces por eso, ¿ok? Ah, bueno. Por favor. Digo, yo la quiero mucho y Él la nos amo, hace pero. enojado. No. Yo la quiero mucho y la amo, pero pues no. Emperrado. No. Digamos que no nos llevamos muy bien, que digamos. ¿Están peleados? Tuvimos un problemilla, unos pedillos. Ah, pues no Unos tengan problemas. pedotes ¿Cómo no lo pudo? solucionados. ¿Azul es hermana de Quique o no? No. No. No, O no, sea, no tengo ningún familiar en el stream aquí. Mi único familiar es Toby. es Toby. Ándale, Toby y tu mamá, que a veces usa su cuenta. Y yo misma. ¿Por qué cuenta el Porque hay chisme que completo quererse con...? uno mismo. No, tampoco. Yo no estoy peleado con Jenny, con la Jenny, dice José. No, está bien. No, tampoco, obviamente, no voy a contar aquí las. O sea, los problemas Bueno, que eso llegué a ya son tener con las cosas personas. privadas, Sí, pues, no. No voy a contar respeten. el chismecito. No. Respeten. No voy a contar esas cosas. Dios mío, llegué a tiempo. Ahí es la vieja Respeten el chisme, por favor. Respeten. esta. Sadako. Pero Sadako, bueno, la niña de la ropa. si la pueden seguir apoyando para que siga creciendo, Jen, pues estaría chido. ¿A quién? ¿Ayer? No, Ah, obvio, sí. Se la voy a extender más que a ti. ¡Ay, ojete! No, sí, yo la quiero mucho, pero pues por alguna otra ocasión, ¿Qué pues no sé, onda? ¿Qué no onda con estamos este viendo, ¿ok? killer? ¿Para Bueno, pues ya cuándo vas a déjate cantar de una Jenny música en el porque al final vas a Moradita? terminar saltando toda la sopa. De hecho, hice stream en La Morada, pero no fue nadie, fue Jesús nada más. Bueno, es que yo no tengo la aplicación de la morada, güey. Porque Hice. se me lagué yo en el internet. A mí también, por eso no me Ya gusta sé, hacer stream ahí. esa sí Es pide que se traba mucho. datos. Oigan, nunca me había enfrentado a Lo que no lo a cuentas, si no lo la cuentas todo completo, nomás Europa. excita. ¿Qué? Excitas mi instinto de chisme. ¿Me Bueno, es permites? que sí, tampoco saquen chismes sin contarlo todo, porque luego dejan a uno con la Bueno, eso es intriga y todo lo eso que es tienen que malísimo. saber. Eso es todo lo que tienen que saber. Espero haberles ayudado. Los amo. Ah, bueno. Ñeña malo. ¿Me perdonas? ¿Por qué tengo Ya te vas todavía? ¿Tengo a. que entregar dos cassettes o qué? Tienes que entregar el video, corre. Ya vas Pero ya lo a. entregué en una. Ah, no, apagué una tele, con razón. Oiga, ¿cómo que entregar el Ándale, video? gran vivo. Ah, easy. GG. Ah, perdí mi cajita de GG. herramientas. Tú no pases la voz y estaría presente el moro. Es que avisé en el grupo de mi comunidad, por eso. Pero, Sí, José, ¿qué? lo vi, pero es que yo no tengo la plataforma morada. Pero ¿Por qué te están desconectando? recuerden Y que aparte me agarraste que iba yo de salida. José Games, bueno, para todos, mis redes sociales justamente están en la descripción del directo. O sea, si abren la descripción, ahí está Facebook, Instagram, la plataforma morada, la plataforma roja y todo está ahí, por si quieren seguirme. ¿Y tienes la del pajarito azul? Twitter. ¿A poco tienes plataforma roja? Sí. No, Twitter no lo uso, no me gusta, la verdad. Ponen cosas bien tóxicas, Es güey. que yo lo uso para ver cochinadas. A mí me quedó malísima Moral, ¿no? experiencia Twitter. Yo lo uso para ver videos indecentes. Yo Cochino. ahí vi el del babo. Invítame a tu grupo de comunidad. José, en el buscador pon comunidad de AlexanCV y te va a salir. ¿Qué le pasó al killer de Sodaco? No sé, se salió. Néstor lo hizo enojar. Néstor, tenías que Ya ser deja de estar haciendo viejo. enojar a los killers. Ya Primero vengo. el pinche Demogorgon y Otra. luego la vieja esta. Pues Me persiguió ya. a mí, se van y ya. Párale. Perdón. Es que no pueden contra mí. ¿Me perdonan? No. Al fin que ni Ah, quería. bueno. Loquique del 8. Lo Néstor. Que no cantes esa, güey, porque Llores, Néstor, lloro. no llores, no llores, es Néstor. Es que lo extraño, güey. El Néstor. Voy a llegar. ¿Qué En dice? macho. Extender a mi vida, güey. Alexa, pero me sale No. pendiente la comunidad de Alexa en su web. Ah, ahorita creo que cualquiera lo puede aceptar. A ver, ahí voy. Ya te lo acepto. Acéptalo, Alexa. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está, José, ya te acepté. Alexan, ¿sabes qué me mantiene humilde? ¿Qué El cosa? color.
Yo iba a decir lo mismo, pero... Mi foto del INE, mi firma del INE y la dirección de mi INE. No manches, güey. La foto de mi INE salió horrible, vato. Era cuando estaba... Bueno, yo creo que la mayoría de gente salió bien horrible en su foto del INE. Salí... Yo no tengo INE, pero bueno. Yo tenía el cabello largo. Tenía el cabello largo y estaba bien gordo, güey. Estaba muy gordo. Hincho beso. Sí. Qué rico. La azul está más ondeada que nosotros tres, güey. Oh, mames. Literal. Y más vato que ustedes. Sí, es cierto, también eso es cierto. ¿Cuántos años tiene yo Kika tengo y Azul? 16. Es que yo no puedo hacer esa voz. Azul tiene 16 y Kika. Yo, 15 en cada 15. Pata. En 15. Cada pata. No. Sí. No, no, apenas tengo 15, soy de... 15 años, ni usted ni a tu hermana, ¿cuándo las... ¿Cuándo digo, la me dio? ¿Cuántos años tiene esa? A los 16 cumplidos. Yo tengo 23. La rara, tromele. La... Sí, güey. 23 añitos. Yo, 21. 21. Alexis tiene 40, ese ya está ruco. No, raza, yo, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, yo los de 20 o más años, los veía bien grandes, ahorita, no mames, nada que ver. Los de bien chiquito. Ahora veo que... Ya están todos miados. Sí, güey. Ahora es un cle miado. Yo tengo 23 años. ¿Por qué me dicen años. Señor? Tienes 23 años, José Games. Vaya, vaya. Y tienen foca. Tienen foca, a chinga. Y ya no estudias, José. Alexis, me voy a descansar. Te cuida mañana, sí estaré en tu directo. Vale, José, descansa, Roy. Gracias por pasarte. Que tengas una excelente noche. Descansa. Pero ¿sabes lo que más me enoja, Azul? Sí, Alexan, tú cuéntame. Yo te libero de todo pecado. ¿Me libres? Aunque ¿me libres? Sea... ¿Mañana van a estar en mi stream? No. No sé, ¿nos vas a invitar? Sí, papi. Kika me ve desde su trabajo, ¿sí, no, Kika? Claro. Yo te veo desde mi rancho. Desde tu rancho. Pero, no mames, ahorita me acabo de acordar lo que te iba a decir, Azul. Justamente, ¿qué? Nosotros teníamos también gallinas. Y mi abuelita, hizo una en caldo. Hizo una en caldo, nadie se la comió. O sea, nos daba asco saber que era el pollo que estábamos criando nosotros, ¿sabes cómo? Yo soy ese. O sea, ni de pedo no lo comimos. ¿Quién se está saliendo y entrando de disco? Nadie. Yo, pero es que los escucho todos cortados. Es que me toca trabajo mañana, bueno, y Azul puedes jugar con las pergas de la... Me la pelas, por favor. Es que Azul no está jugando DVD. Yo no, o sea, juego DVD. Ella no juega DVD. Entiendan, mulas. Digo, entiendan. Pero vale, descansa, José, que te vaya muy bien mañana en tu trabajo. Bueno, cuando suerte. Tenga DVD lo voy a hacer. Para la siguiente beca de otros 2 meses después. Pero pues el juego es gratis, ser. ¿De qué hablas? Pero yo no tengo skins. Ah, ¿quieres skins? Sí. No, aparte, a mí me lo cobra Steam. Sabían que yo tenía un conejo que se llamaba Rogelio, pero como después nos dimos cuenta que era Rogelia. Así le pasó una vez a un mi conocido que tenía una perrita que se llamaba Valentín y descubrió que era Valentina. No, porque no sabía que su cosita era de hembra. Oh, todo bichito. Es como que cosita. Se me fue el wifi. No, Néstor, ¿sí te escuchas? Hey, ¿por qué escucho tu stream? Es que lo estaba viendo, Néstor. Creo que sí lo fue internet. Es la plaga. Ok. ¿Tú quieres entrar esta mañana a trabajar? ¿Tú, Kike? ¿Mande? ¿Mañana quieres entrar a trabajar? A las 8. Más temprano de lo que entras tú. ¿Y a qué hora sales? Pues no sé, nunca. ¿Cómo? Visita su casa ese güey. Pues no, pues ya ves que vengo a trabajar aquí a la casa, entonces es como que de... Ah, bueno, sí, es cierto. Diga. Hay un dicho. Hay un dicho que dice, podré llegar tarde al trabajo, pero nunca salir tarde. Ah. De hecho, una vez, ¿quieren que les cuente una historia? Entro tarde y salgo puntual. Sí. Me trajiste el killer, lo honesto. Una vez, haz de cuenta que
en el trabajo, iban a salir una hora antes, creo que cada fin de semana, un sábado. Y tú te fuiste dos. Iban a salir una hora después, perdón. Y pues como yo no me quedaba todo el día, pues yo no tenía que quedarme esa hora. Entonces, los que se habían quedado esa hora tenían derecho a salir más temprano un día. Y yo me salí ese día me salí, pero en realidad no debía de haberme salido porque no había... Sí, te escucho, mi amor. No había recuperado esa hora. Ay. Entonces... Se me fue el internet, güey. Como me salí del trabajo, no creerás que el jefe salió hasta la calle a por mí. ¿En serio? A decir, güey, salió hasta afuera a decirme, oye, Alejandro, ¿por qué saliste tan temprano? Y yo, ¡a su máquina, qué pedo! Pinche loco. Y yo salí temprano porque le iba a ayudar a mi mamá a sacar un aparato que le dieron para traerse a la casa para trabajar aquí. Entonces, por eso me salí temprano. Y ya le dije, no, pues, me salí temprano porque iba a sacar ese pedo. Y ella me dijo, ah, bueno. Pero salió bien enojado hasta afuera a decirme que por qué me salí temprano. Y ya cuando se fuera, ah, bueno. ¿Cuando estabas en la joyería o dónde? Sí, en la joyería, sí. Que a mí me caga la joyería, güey, no aguanto estar en la joyería, me caga, güey. ¿Por qué? No sé, vato. Cambia de trabajo, no sé. No sé, pero nunca me gustó. Trabajé ahí, empecé a trabajar ahí a los 14. Y luego renuncié. Renuncié, ¿Qué estás viendo, Néstor? ¿Qué estás viendo, Néstor? En Canva, las plantillas están muy bonitas y pues... ¿Chismecito? Pásenlo de ese, entonces están muy bien. Yo digo que las hagas ahí. O sea, literalmente solo tienes ya que pegar tu información y ya queda. ¡Néstor! ¡Ay! Pero, ¿por qué no le intentas hacer en Canva? En Canva ya no tienes que hacer nada más que poner la información y... ¿Qué pido, Néstor? Creo que ya nos escucha. En Canva, las plantillas están muy bonitas. ¿Y están escuchando? Sí, no sé, el Néstor, no sé qué está escuchando. Audios en su escuela. ¿Qué están diciendo? El Néstor, se escuchó todo. Todo lo que estaba escuchando, no sé. Toda tu tarea. Está escuchando el no porque tienes. No durarás ni 5 minutos jugando. No mames, Azul. Lo escuché de Néstor. O sea, con voz seductora, Néstor me decía, no durarás ni 5 minutos jugando este juego. Algo así decía. What the fuck, bro. ¿Eh? Está conmigo, sigan reparando, banda, sigan reparando. Sigan reparando. ¿Por qué? Porque de Alexa no viste. Y es el paro. Pachi. Menos reparo. 5 motores, le estoy durando. Bien cortados, chale. Ay, este internet, no puede ser, tiene esa chingadera. ¿De que explota el motor cuando le pega a alguien o qué? Ajá, y aparte... No puedo reparar, no puedo hacer nada. Nada más porque Alexa te mandó, ¿verdad? Yo a quién te mandé. ¿Por qué me saca de mi directo, güey? Viene para conmigo. Porque no te quiere ni tu mismo stream. Ya vi. Tiene esta barbacoa, ¿eh? Ok. Y si el sábado no chambea. ¿Quién no chambea? ¿Tú? ¿Ah? ¿Tú? Sí. ¿En qué chambeas? En mi casa. ¿En tu casa de qué? Ama de casa. Ama de casa. Uf, el mejor trabajo. Muy mal pagado. Muy mal pagado. Confirmo. Néstor dijo que me iba a poner sirvienta, pero nunca me está dijo conmigo, que era está apodo. Conmigo. Hablan bien curiosos los de Chiapas. ¿Quién es de Chiapas? Tu corazón. Estoy en pala. No llego. Bueno, creo que prefiero más el acento ¿y no de llegaste? Chiapas que el de Veracruz. ¿El de Veracruz? No me gusta mucho el de Veracruz. El de Veracruz no me gusta a mí. No, yo nunca he escuchado a alguien de Veracruz, o sea, aparte de Memo, pero yo no sí. del mero puerto. Yo sí he conocido a una, había una de chica mí, trabajando Néstor. Voy en la misma empresa que yo y era de Veracruz.
también. Bueno, Monty también es de Veracruz, pero no creo que sea del puerto. No, no creo. Monty habla muy Monty no tranquilo. Creo que sea del puerto. Sí, no creo que sea del puerto. No, 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 no vengas, no vengas. No, no. Ve por ti, ya voy a preguntar al Monty. Pues, no, no venga, no venga, no venga. No vayas, Alexa. Te no vas vaya. A morir, te vas a morir si no voy. Pues déjalo, se quiere morir, perro. Déjalo. Se fue por ti, creo. ¿Está viendo un taco? No. ¿Me evitas un taco, por favor? Tengo hambre. No, si viene por mí, ¿por qué? Te va a tener. Te voy a aventar dos. Está bien todo, porque te quiero mucho. Ah, sí, yo no, también te quiero, bro. Que no vinieras. ¿Dónde lo vas a aventar? ¿En el chat? ¿Me curas, César? Sí, lo mando en el chat. ¿Tengo bugueado el chat? ¿Qué pedo? Ándale. Yo tengo muy mal en mi internet ahorita. Chingado, ¿por qué se me buguea mi stream? ¡Ah! Es eso. Pura habilidad perfecta. Así es. Ah, ya me salió. Gracias por los tacos. De nada. Entonces, ¿será un fallo del internet o de Facebook? Porque yo estoy igual. No sé, vato, o sea, se me laguea. Es de Facebook, porque a mí también me pasa. Pero me pasa mucho con lo que es con Jen y con Alexa. Con los demás, no. ¿Quién sabe por qué? Ella es culpa de Alexa. Hora. Alexa tiene hacks incluidos. Es que Alexa no nos quiere con él. ¿Con quién? Contigo. Sí, no sí. Quieres contigo. Oigan, ¿y los motores? Pregunta seria. Come paletonga, boluda. No sé, vato. Yo también estuve busque y busque motores y nomás no encontré. Está conmigo. Ayuda. Que te ayude Dios, yo no lo voy a hacer. Pero soy atea. Ah, sí, es cierto. ¿No crees en que Dios? Que te ayuda la ciencia. ¿No crees en Dios, Blue? O sea, sí, creo que cayó. Pero no tanto. O sea, es un 50 y 50. Voy a quitar culo. Ah, aquí está. Creo en Dios, pero no en su iglesia. Ah, ya entendí. Pero es que luego dice pura mamada. Fuera, con todo respeto, sí dice pura mamada. Cálmate, yo soy católico. Ah, no puede ser. Yo también, o sea, mi familia es bien católica. O sea, mi familia está demasiado metida en la iglesia. Ajá. Pero yo no tanto, o sea, es que mira, te juro que apenas entro en una iglesia me da sueño. Sí, da sueño, chile. Es que sí, o sea, mi mamá me mete una misa, ya sea 15 años, boda, misa normal. Me duermo, estoy más privada hasta que se acaba la misa. Ah, sí me dio. Sin que me levante mi mamá, yo me doy cuenta a qué hora acaba la misa y ya me levanto como si nada. No mames. Es que sí da sueño. Y luego se la pasan diciendo: párense, siéntense, hínquense. No, y aparte con su música, la música. Ah, sí, vato. ¿Y la muerte? Ah, ¿y el otro? Ah. No me está curando. No, Kike se está muriendo muy pronto. ¿Por qué, Kike? Pues porque me tunelean, pues porque más. Kike, güey, no. Pero no estás enojado, ¿verdad? Sí, sí, estoy bien encabronado. No te enojes. Me está campeando y me está pegando porque le hice T-back. Mira, pues. Mira, yo te voy a pegar, pero una nalgada. A ver, envía otro mensaje, Blue, a ver si no está bugueado el chat. A ver, dame chance porque me salió. ¿Sabes por qué le hice T-back? ¿Por qué? A que decidiera y no se regresara contigo. Ah, qué bonito, güey, gracias, Nesser. ¿Está alguien? Sí, bueno, ¿está el random? Hacerlo contigo? Conmigo también, Gracias, mi vida. Ya ves, Alexa, no es para que no lo critiques de que es infiel. Ah, qué bueno. ¿Está el random contigo o Néstor? No, el random. Ya escribí. Está literal de ya, otro ya lado, vi. Gracias. La punta haciendo T-back. Ahí voy. ¿Se imagina jugar con las teclas? Estoy jugando con las teclas de. Oh shit. Me gusta el huevo. A mí me gustan mucho los huevos. Sin albur. ¿Rasurados o qué? No, sin albur. No, no es cierto, a mí casi no me gusta el huevo. ¿Tienes que avisar? A mí también, o sea, ¿cómo? Sobre todo el huevo estrellado. Ahí viene, corre. No, pero no, no se alquile, Néstor. No, van a colgar a Néstor.
A mí me gusta más el huevo revuelto. A mí, fíjate que me encantaba mucho de eso, pero como que comerlo diario me empezó a aburrir. Ah, sí, no manches, harta comer huevo diario. Confirmo. No, pero güey, revuelto. O sea, puedo comer por mí. Yo siempre como huevo todos los días y no me aburro. Ajá. O sea, pero comerlo de la misma forma, o sea, ya revuelto, es como que nada, mami. Aunque sea ponle jamón, variedad, algo, no sé, un taquito. Eso sí. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta comer, casi no me gusta comer el huevo solo. Prefiero que le echen, no sé, jamón, salchicha o algo. No hay agua por aquí, ¿verdad? No, ese ya lo usé, el de del Chac. Pues, la verdad, yo mayormente acompaño mi frijol ya. ¿Su frijol? Mi huevito con frijol de la olla. Recién salido de la olla. No me gustan los frijoles de la olla, prefiero refritos. Venga, mátate. Me gustan más refritos que de la olla, la verdad. Bueno, es que sabe rico de las dos formas. Pero sobre todo mi mamá se pone a hacer aquí frijol de la olla, sale rico, la verdad. Uh-huh. O sea, pero hoy que comimos pollo al cilantro es como que quiero otro plato, pero es que ya comí mucho. Hola otra vez, Edna Moda. ¿No te dormiste, Edna Moda? Bienvenida de nuevo al Himalaya, Edna Moda. Es que uno se está con el pendiente de tu stream. Aquí mi recambio. Sí, lo terminamos antes de que venga. Ya nada más falta que le dejemos Marías y ahora sí ya nos salimos de esta partida. Y ese viejo guapo, ¡Caro! ¿Cómo estás, Caro? Bienvenido. Deja ver si encuentro otro motor y lo voy mientras está arreglando. Yo voy por el viejón. Alexander, un saludo a mi causa Carolina, por favor. Un saludazo a tu causa, Caro, de parte de Azul Paniahuateco. Hacia el colgado. Ok. Gracias. ¿Y esa papada? Oh, yo le digo mamada. No, me metí a bañar y ya no tengo sueño. No, hombre. Normalmente la gente se relaja después de un baño, tú, a ti se te quita el sueño. Caro, gracias por a mí también se me quita el sueño. A mí se me quita el sueño, la verdad, sobre todo si es agua fría. No, pues aquí no, no manches. Ese surdo ya se muere, ¿verdad? No, todavía le falta un cuelgue. Hay un motor exactamente a la mitad del mapa. Ok. ¿Quién era? Era esta. Es Azul. Azul con Paniahuateco. ¿Que quién le mandó el signo? Oh, shit. Nester, corre. ¡No! ¡Diegón! ¿Cómo estás, Diegón? No digan Diego, por favor. No digan Diego. Es que se me olvidó que estaba yo contando el disque chisme de mi ex. Oh, shit. No te vayas a poner a llorar. ¿Cómo estás, Diego? Ya lo superé. Azul, hola, guapa, dice Carolina. Hola. Chingo de tarea, papá. Ya me contaminó. Ay, no. Bueno, reparen porque está conmigo. Ah, no, ya me dejó. ¡Ah, no es cierto! ¡Sí está conmigo! ¡Ay! El día que los killers no estén tuneleando a la Alexan, ese día... Va a llover. Algo va a pasar. Porque ese día voy a regresar con mi ex, van a ver. ¿Ese día vas a regresar con tu ex? No. No, porque es malo. Sí. Ya no hablé feo de los ex, mejor de los sugars. Por eso dejan dinero. Gracias por el like, Diego Benítez. Ya bonito, ya te voy a decir. El único sugar que tuve, le tuve que regresar la plata porque me daba miedo que fuera una estafa. Una estafa. Pues así debería ser. Después de tomar café, a mí me da mucho sueño. Y la mayoría le quita el sueño. A mí no me quita el sueño nunca. El café nunca me hace nada, por eso no tomo café. El café a mí no sé, o sea, es como que es neutro. Para mí es neutro, no me da ni sueño ni me lo quita. Pues por eso, conmigo no, ni me da sueño ni me lo quita tampoco. O sea, no, nada. Tú eres raro. Por eso no tomo café. Tú eres raro. Pues tómate un cafecito, Edna, para mimir. No, hombre, yo hubiera mandado dinero. ¡Ah, shit! Así me pegó. No, ya estoy muerto, banda. ¿El Surby qué anda haciendo? Pregunta seria. ¡Se está haciendo pendejo! ¿Más? ¡Ay, Dios! No. ¡Reparen el motor! Yo estoy tomando agüita. Agüita bendita. Y yo estoy prácticamente muerto. ¿Cómo estás, Caro? ¿Ya comiste? ¿Qué andas haciendo? ¡Ay, Dios! Tiene el agua roja. Tiene el agua roja, por eso. ¿Ya tiene agua roja? Sí, por eso. Dime, Azul.
¿Ya tomaste agua? Tomé Coca-Cola. Últimamente está tomando mucha coca. Eso es malo. Toma agua. La Coca-Cola es mala. Es que, ¿sabes qué? Agarro ratos. O sea, está bien raro porque hay tiempo en el que tomo pura Coca-Cola y hay tiempo en el que tomo pura agua. O sea, está bien raro. Y pensar que mi mamá casi no toma agua en el día y luego se queja de por qué está deshidratada. Sí, pasa. Es más injusto que los Urbi no están ayudando. Voy al transporte, dale, ya hace frío. No, Caro. Bueno, que te vaya muy bien tu trabajo, pero. ¿Cuánto te falta para llegar? Un abracito para Caro. Logan, gracias por el like. Tú también andas en el trabajo, Logan. Aquí andas, maldito. Ay, perdón. Aquí andas, rata. Yo digo que la vendas. Ey, respétame, no me digas así. Yo digo que la vendas, si no, Rosa. Gracias por compartir, Logan. ¿Cómo estás, Logan? Cuando ando de tarde, no como cuando llego a mi casa, voy directo a mi cama. Ah, no, pues sí, pues has de tener mucho sueño, ¿no? Vas a trabajar toda la noche, Caro. Pasa para acá. Alexander. Dime. Mándale un abrazo a Caro de mi parte, por favor. Un abrazo. Un abrazo así, mira, Caro, así. Un abrazo así, de parte de Azul. No, me anda haciendo pura mamada, ya dije, ya vamos a dormir mejor. Pues vete a dormir tú, tú eres el que está en stream. Ah, sí, cierto. Te voy a vender. Véndelo, güey, háblale al cliente. Alexa, no es vendido. Yo sí, yo al chile yo sí me vendo. Por 3 caguamas ya se andaba vendiendo. Por 3 caguas, fácil. ¿Y tú, Néstor? Gracias. Por 3. Nah, te doy 4. ¿Cuánto te falta para llegar a tu trabajo, Caro? Con una apenas te embolas. No me quiero imaginar con 3. No, ese es Kike. Yo soy ese. ¿Ese es Kike con una? No, yo apenas lo vuelo y ya ni sé qué es mi Pero vida. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pienso que podría haber pasado, Kike? Kike. ¿Ya te estás durmiendo o qué? No, estoy viendo otras cosas. Te digo que ¿sabes qué es lo que ha de haber podido pasar? Porque te empezaste con una. ¿Estás viendo? Porque me bajaste en su cara, a lo mejor. ¡Ah, chinga! ¿Estás enojado? Te dije, no. No te enojes, Kike, no te enojes. No te enojes, rey. Pero pues ni les estoy diciendo nada a los killers. ¿Cómo no? Si hay 2 killers. ¿Me perdones? No. Oye, Carolina, dicen en las noticias que se andan apareciendo ovnis en Apodaca, ¿es cierto? No mames. Mataulipas. En Apodaca. No. Mataulipas, es que no sé si te ha pasado, Kike, que luego dejas de tomar un buen rato y luego cuando vuelves a tomar te empedas bien rápido. Yo creo que eso te pasó, ¿no? Pues sabe, ¿no? En ese tiempo pues sí he estado como que todavía... joven para tomar, entonces se me hizo raro con una. Sí. Míralo, Vinci Killer, sí, uno te ve. Ahí, señálale ahí. No. ¿Qué? Tan solo... Ah, que se vayan a reparar. Y él me está señalando que a mí. ¿Ve? No, tú no hiciste nada. Tan solo. Blue con los fantasmas de la Blue. Minuto fue suficiente para quererte. Tan solo un segundo. Nos vemos que te quedará para siempre. ¿En serio los vas a dejar reparar? Yo creo que sí. Ahorita que nos agarren, ¿no? Ahorita que nos agarren. Ando tomando agüita fría. Ay, la voz de Kike me prende, dice Carolina. Uy, ojito, Kike. Me da una ansiedad escuchar el radio de terror del killer. Ya en serio, en el canal 7 de Multimedios andan poniendo eso ahorita que me viene a jalar. Hasta hay videos. A ver, si encuentras los videos, me los pasas, Lugan. Casi falla la prueba de habilidad. Y mi voz no te prende, guasatite. ¿Qué les pareció? ¿Qué? Que les apareció cerca de un carro en la carretera de Reynosa.
No mames. ¿Ustedes creen en los ovnis? Yo digo que existen, ¿no? Yo digo que existen y son personas. O capaz nosotros somos los ovnis y los ovnis son las personas. También tiene sentido. Güey, por favor, no anden hablando de esas cosas aquí porque te da miedo. Me culeo bien feo, estoy a oscuras. Miedo a los vivos, diría mi abuela. Cállate, Alex. Porque capaz me vengan a robar, ¿viste? ¿Sí los voy a dejar ir? Sí, los voy a dejar ir. Qué suerte. Oye, chula. Dime, reina. Está bien guapa. ¿Quién, yo? Sí, yo me voy. No me digas eso que me chiveo. Ay, es que está bien chula. No me digas eso porque me chiveo yo. Ay, no te chives, amigue. Ahora, pan dulce hoy. Dime, Néstor. Estás bien pinche hermoso. ¿Tú crees? No lo creo. ¿Y por qué no tengo novia entonces? ¿Me tienes a mí? ¿Qué más quieres? No, tiene sentido. Sí, es cierto. Los tengo. No, porque ustedes son ex. ¿Qué? No, hombre. Apenas nos estamos conociendo, yo y Néstor. Tú, Alex, tienes varios. Que andan dando flechazos en lugares oscuros. flashazos, perdón. Pero pásame los videos, Logan. Si hay video, pásamelo. Si hay evidencia, pásamelo. Yo quiero ver. Alexa, ¿quieres un dato curioso de mi mamá? Alex. Dime. ¿Vas a creer que te envíe video de mañana? ¿De qué? ¿De cómo voy a andar? Ah, sí, güey. Sí, me encanta ver las pedas de los vatos. Con que no me roban mi teléfono. Sí, yo por ejemplo, ¿te acuerdas? ¿Tú conoces a Tifo, mexicano, a este Oscar? Oscar, bebecita, a ver. Ándale, ajá. Ese güey sube, de repente va a pedas y se ve como ahí con sus amigos y luego me dice, vente. Y yo, ay, no mames. ¿Cómo andar con niños como de 15, si me 16 quedara años? A la vuelta de la escuela. Y aparte, pensé que era una chava le tan sube. ¿Tú crees que soy una chava? ¿Tú crees que soy bonita? Estás hermosa. Eres una chava bien guapa. Estoy hermosa. Me caga mi cabello ondulado, güey. Yo te saco de trabajar, mi amor. Y ay, yo con que trabajo me ondulo mi cabello. Siempre quise que me dijeran esas palabras. Yo te saco de trabajar, mi amor. Vente. Qué guapa. Nunca te mantenemos con la beca. Y a la cámara me veo más feo, ¿verdad? No. Te ves bien guapa, eres hermosa, preciosa, ay, nalgona. Ay. Creo que Kike ya se quedó dormido. No, Kike, despierta. Kike, despierta, por favor. Tan solo un minuto fue suficiente. Mande. Para quererte. Revive. Segundo, nos dimos cuenta que era para aquí siempre. Aquí sigo, no me he ido. Si tuvieras más mejor la cámara, estuviera mejor. ¿Cómo? Si tuvieras más. Te dijeron que tu cámara es una porquería. O sea, sí es, pero es lo que tengo. O sea, son los incluso son los momentos que me mantienen humilde. Que no tengo una buena cámara. ¿Qué pasa, Rick? Es que tampoco conectada. Eres millonario. Pues no. Dime, Néstor. Está conectada a Aramis. ¿Conectada? A mí no me sale. ¿A mí? ¿Le invito? Si quieres, por mí no hay problema. No, es que miren, a ver, la cámara en un principio yo la usaba para el teclado, o sea, yo no ponía cámara en mi cara. Bueno, al principio sí, cuando empecé a hacer stream sí. Entonces, la cámara, o sea, la gente me decía, ¿por qué no tienes cámara? Pues sí tenía, güey, o sea, el pedo era que nunca la ponía, o sea, estaba ahí guardada, ¿saben cómo? Y cuando ponía la cámara, nada más era el teclado con lucecitas. Sí. Las puras manos, ¿no? Las puras manos, sí. Sí, sí. Las puras manos. Y la última. No, Dotgamen, ¿quieres entrar? A ver, inviten a Dotgamen, es que a mí no me sale. Yo ya la estoy invitando, pero no me acepta. Métete azul. Digo, azul. Ahora mismo. Yo te compro una. Yo no juego DVD. Me vas a patrocinar una cara. A huevo. Iba a decir algo, pero no. Sí, le entro. Métete, Dad Kevin. A ver, vamos a darle. Pero no me sales en línea, tú, Aramis. Ah, ya, sí. ya me salió. Es que Lexion es ciego, no se preocupen. Sí, muy ciego, de hecho. O sea, mis lentes, yo la gente ese. Me dice que me ponga mis lentes para ver, pero de lejos, no veo, de cerca sí. Oye, Lexion, ¿de cuánto es tu graduación? No tengo ni idea, la neta.
A ver, déjame ver. Yo utilizo 0.75. Es que le quité la calcamonía. 0.40. ¿Qué? Le quité la calcamonía. No manches. El caso es que estoy ciego. ¿Qué más quieres saber? Bueno, mi graduación actual es de 4.2. ¡A su máquina! ¿Tú ves el futuro con tus lentes? ¿Qué pedo? ¿Qué me espera en el futuro, Azul? La muerte. ¿No la dejó entrar? ¿No la dejó entrar, Targamen? Yo la tengo agregada, no sé, lo Kike. Ah, creo que lo vas a tener que agregar, Kike. Porque eres de consola, ¿no, Kike? Sí. A ver, déjame ver si... Given ahorita Aramis 08. Saquen aquí. ¿Estoy en computadora o en Xbox? No sé, a mí me salió un mundito. Yo estoy en la computadora ahorita. ¿Esa es la compu? Ok. No, sí, vas a tener que agregarla. ¿De qué eres tú, Kike? ¿De Xbox? ¿Given qué? ¿Eres de Xbox? Sí. ¿Given qué? Given Aramis 08. Pero sí anda piola el wifi. Yo me compré unos nada más porque los del trabajo me calaban y no estaban cómodos. ¿Tampoco ves de lejos, Caro, o de cerca? Ay, mis ojos. Oye, Alexan. Dime. ¿A qué horas te vas a ir? ¿Por qué? ¿Ya me estás corriendo? No me sale. No es por eso, es porque dijiste que a la una iba a dar a madrugada y vas a hacer esto. La primera de G es mayúscula y la A es... La primera A es mayúscula también. ¿Por qué no se lo escriben? Más o menos, ¿hasta qué hora te piensas quedar, Alexan? No sé, vato. Yo creo que... No sé. O sea, yo pienso que hasta las 12, pero si me dan ganas de quedarme más tiempo, me quedo más tiempo. Porque o sea, si te la extendemos. Si es hasta las 12, pues me quedo. Buah. Después de las 12, no creo. A mí, mira, después de las 12. Mínimo 12 y media me ando quedando. Ajá. Porque mañana el quinter... No vas al kinder. En Tena acaba el kinder esta semana. 08. Pero lo bueno es que mañana es viernes y fiesta. Ya, A ver, escríbanmela. A ver, mira. ¿Sí estás en mi stream? Given. Aramis 08. Ahí está, Kike. ¿Tienes silla gamer o es silla de escritorio? No, es silla de escritorio, güey. Me duele bien culero la espalda. Yo también tengo de escritorio y está medio incómodo. Sí, güey. O sea, a las 2 horas después ya me empiezan a doler los nalgas bien feo. Pero imagínate después... que yo tengo de 6 aquí. Y pensar que yo juego en una silla de mesa. Una silla de... De la mesa, de madera. De Coca-Cola. ¿Sabes cuáles están bien cómodas? ¿Cuál? Esas que luego usan en las cervecerías, que son las cuadraditas que de Tecate o Coca-Cola. Las de plástico. Güey, yo tengo de esas. Esas están bien cómodas. Yo tengo de Coca-Cola y creo que también tiene de Square. ¿Y le agregaste, Kike? A mí también me duele, era mis. Veo bien, pero nada más me los pongo por lo mismo que los que dan en el trabajo. No están padres. Ah, tú dices porque se te cansa la vista. Ah, pues está bien. Está bien, también. También está bien usar lentes para que no se te canse la vista. Oye, Alexa, ahora me corté el cabello totalmente diferente a lo que yo siempre me lo corto. ¿Cómo te lo cortas? No me cano. ¡Pelan, pelan! O sea, prácticamente me quité las patillas, así un corte ese que está como desvanecido de los lados. Ajá. Ah, hombre, se ve chulo. Corte del CR7, bien. Pa. Ándale. Ya entendí. Neta. Sí. Raza, yo. A ver. A mí normalmente no me gusta tener. Me salen pelitos aquí entre la ceja. Entre la cola. Entre la ceja. Entre la cola. Entonces, no me gusta. Y me los quito. Entonces, una vez. Ándale, ajá. Entonces, una vez, estaba quitándomelos con el rastrillo. Y me volé media ceja. Me volé media ceja. Miren, a ver si se ve en el stream. Aquí. Creo que no se ve. Espérate. Creo que no se ve, pero aquí me volé tantita ceja. Espérate. Aquí. Será Letson. Creo que sí se alcanza a ver. Sí. Pero me volé tantita ceja aquí.
¿Y esa mochada? Ay, no, pues. ¡Pah! ¡Tres rayitos en la ceja! En otras noticias, creo que tengo cáncer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ahora mis? ¿Por qué? ¡A chinga! ¿En qué momento? ¿De qué tipo? ¿Y de qué tipo? Chinga. Pero púchale play, güey. ¡Ah, sí, cierto! ¡Denle listo! Tantita, me chingué tantita ceja, güey. O sea, es que me entró shampoo al ojo y cerré el ojo y me volé media ceja. Ya me imagino a la Alexa volándose media ceja con el ojo cerrado. Y no me di. Voy a subir a Frank a prestigio 6. No me di cuenta hasta que me dijeron mis papás de que, oye, ¿y tu ceja? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál ceja? Te mandé uno, Alex en sube por Messenger. Vale, Logan, gracias, Rey. Al rato los voy a ver. Pero ¿no te habías revisado antes qué tal te había quedado? Sí, o sea, no, es que se cuenta que salí y me vieron y me dijo, ¿y tu ceja? Y yo, ¿cuál, cómo? Y me dijo, te volaste media ceja. Y se empezaron a cagar de risa de mí. Y yo, áchale. Entonces ya me fijé y dije, no mames, me volé media ceja, güey. Oye, Alexan. Dime. Era Micaela, ¿verdad? ¿Qué? La Surbi para comprarme. Ah, sí, Micaela. Ya me alcanza. Tengo varios bultos raros en el pecho derecho y tengo que hacerme unos estudios. Vas a tener que hacer una mamografía, ¿no? Se llama, creo. Mamografía. Mastografía. Masturbagría. No, sí, algo así se llama, ¿no? Espérate. Mastografía. Mastografía. Sí, así se llama. Sí, así se llama. A ver. No, sí, hay uno que se llama mamografía. No. ¿Te lo juro? No. Te estás confundiendo, ¿no? Pero creo que me estoy confundiendo, sí. Sí, a lo mejor sí. Sí, porque yo dije. A ver, yo... ¿cómo dices que se llama? Mamografía. Ah, chingada, yo nunca había escuchado eso. ¡Hora! Se respetillo. Ya bien. Chale, ojalá y no sea, ojalá y sea otra cosa menos grave, pero. ¿Sabes qué es lo peor? Que sí existe. Sí, pues estoy diciendo. O sea, sí existe, ¿no? Pero no es lo mismo que la mastografía. No es lo mismo. Ah, ¿cómo dices que tú? ¿Mamografía? Mamografía. Mamografía no es lo mismo que mastografía. Vaya, vaya. Y en mi familia, como 5 de mis tíos, incluyendo a mi madre, tienen cáncer. Chale, el cáncer es muy feo, la neta. Yo tuve un familiar que quería mucho a una tía. La quería muchísimo y también tenía cáncer. Bueno, lo peor es que mi familia también, la mayoría de mi familia se murió de cáncer. Y mi abuelita tiene cáncer. Chale. Acabo de revisar qué es mamografía. Ajá. Y es una imagen de la mama tomada con rayos X. Es lo mismo, pero con otro nombre. ¿Ves? Sí, pero en este caso creo que no te la prensan porque la mamografía te la tienen que prensar. Y es más porque este es con rayos X y el otro sí. Y el otro nada más se lo prensan. Que pues yo he escuchado que esa madre duele, les duele a las mujeres, es cierto. Pues güey, ¿cómo no va a doler si te prensan media chicha? ¿Pero muy fuerte? ¿Lo hacen muy fuerte o qué? Bueno, a mí nunca me ha tocado hacerme una, gracias a Dios. Bueno, gracias a la ciencia. Ajá. Gracias a la ciencia, payaso. Payaso. No, pero ya en serio, nunca me hice una, la que sí le tocó fue a mi tía y a mi abuelita. Ajá. Y dicen que sí duele feo. Pues que, o sea, también el pecho es una parte muy sensible de las mujeres. Ah, pues sí. Si te lo prensan, no le pegan, como no te va a doler, es como pegarte un huevo. Si ya no vengo, es porque me fui con San Pedro. Nada, no digas eso, Dodgeven. No, ahora mismo no. Vamos a criar pollitos juntas. No digas eso, Dodgeven, por favor. ¡Ey! No manches, yo diciendo que iba a meter mi pollito, puto. Ya se murió. Ya se murió. Pinche pollito ya bien congelado afuera, güey, pobrecillo. No mames. Güey, mi pollito. No puede ser. Pues mételo, Azul. ¿Qué haces aquí? Mételo. Ah, eso estoy haciendo. Ah. Pobrecillo. Güey, no, el pollito. El pollito. Mi pollito frío. Sigue vivo. Sí. Es lo bueno. Ahí me meto. No. Le hicieron memento al pollito. Les platico una historia muy triste. A ver.
por favor. Yo tenía dos gatitos. Estos dos gatitos no crecían, te lo juro por Dios que parecía que se quedaron así, enanitos. O sea, no crecían para nada, no sé por qué. El caso es que uno de ellos no nos dimos cuenta y se salió a la calle. Creo que se salió a la calle o al patio, no me acuerdo. Güey, y al día siguiente se murió de frío. Mi hija me apretó mi pezón. Oye, me hizo llorar. Perdón. También. Ah, perdón si me escuchan reírme, pero es que mi hermano me preguntó que qué hago afuera. Si escuchan a mi pollito. Y pues con vernos lo va, pues sí. ¿Lo escuchas? Dime, Néstor. Yo te conté que ya me compré, ahora yo, que ya tengo la nueva gatita. Ah, sí, sí me dijiste, que la adoptaste, ¿no? Ay, es un desastre. Fila. Ajá. Es chiquita, color humilde. Ajá. Pero corre. Color Alexan. De mí no van a andar hablando. Prácticamente llego del kinder, está en la puerta esperándome y nada más está miau, más que a su madre. Para que le dé de comer. A mí no me gustan los gatos, la verdad. ¿Por qué no? No sé, siento que son muy desmadrosos. Como que les vale madre, ¿sabes? No es como un perro que lo puedes educar. Los gatos son como más vale madre, ¿sabes cómo? Bueno, es que tú también le das la gran libertad de hacer lo que se le pegue su pinche gana. Una gatita que le gusta el mambo. No, sí. Los gatos a la jackear. Uy, mañana con esas rolas. ¿Quién es? No, sí, pero... No, es que yo, o sea, yo no he tenido gatos. Yo nomás por lo que he visto, pero a mí no me gustan los gatos. Yo prefiero los conejos. Por ejemplo, la otra gata que se me murió, la teníamos bien educadita. Uh-huh. O sea, no tenía que rasguñarlos. Y luego les hablas y te ignoran, güey, los pinches gatos. Ah, sí, eso sí. Como si no supieran su nombre, que les estás hablando, te ignoran. Ah, pero ¿qué tal cuando tienen hambre? Ah, sí, pues ahí sí van. Ah, no, pero con el plato, ajá. Pues sí. Hasta que oye, voy a creo que vas a dar de comer. Tengo una pregunta, Sol. ¿Por qué tu pollo? Ah, adiós. Ah, bueno. A ver, dime. ¿Por qué tu pollo no tiene plumas? O sea, Está chiquito apenas. Sí. ¿No te viene que apenas le están creciendo las plumas? Ah, bueno. ¿Lo vas a meter a pelea? No. ¿Va a ser un gallo de mañana, pelea? Mañana hace un mes aquí conmigo, mi pollito. Yo me voy a dormir. El entierro apenas es súper temprano y está a una hora de distancia. Vale, José, gracias por estar aquí, Rey. Descansa. Besos en la pata, José. Sueño bonito. ¿Este mapa? Pues es el de la... City? Es el de la... No, guacala, que pinche asco. Y ahorita le invocamos a Recon City. Es la legión. Y luego yo que no topo este mapa para nada. ¿Quieres un dato curioso, Alexan? Para a ver, los pollos. Dime. Dales alimento de pavo. ¿De pavo? Sí, ve. ¿Por qué pavo? ¿Por qué? Una, con eso crecen más rápido y engordan un poquito más. Dos. ¡Ah, no sé, para comértelo! ¡Asesina! ¿Eso no es asesinato entre familia? Sí, oye. No, espérate, porque la verdad, yo los engordo para que le den más calor a sus hijos. Ah, ves en el cierto, que hace prrr, a todos. Descansa, no, pero desgraciadamente no lo mato. Es de PC, da la vuelta muy rápido, es de PC este killer. ¿De qué mapa es este? Ya no me dijiste. Según yo es el de la pájara, no sé si Kike sepa. Es de la draga. Ah, es el de la draga. ¿Quién es Kike? ¿Es el Ghostface o...? No, es el la legión. Ay, no, este killer lo odio. ¿Ya tienes sueño, Kike? No. ¿Andas bien? ¿Todavía aguantas, Kike? ¿Eh? ¿Andas al 100, Kike? No, estoy escuchando. Tú puedes, Kike, tú puedes contra el sueño. Un Kike que le gusta el mambo. Con todo lo Kike es gustarle dormir. Con todos los kills los salen a campear. No, that given. ¿Para quién colgar? Ah, este clear es bien castroso, güey. Ahí viene. Kike. Es que te golpea y te persigue, ¿no? Sí. Voy a estar jugando con Panda. ¿Van por Aramis o voy por ahí? ¿Está haciendo stream Panda o qué? Va a estar en stream ahorita. Ah, ok. Vale, Blue. Yo voy por Aramis. Ah, se cancela todo, viene el killer atrás de mí. Alguien vaya por ahí.
Sí, ya estoy cerquita. Me lo voy a llevar al main. Kike, métete un casillero y lo estuneas. No puede ser, me metí al sótano. ¡No! ¡No! No puede ser. Pues no tengo nada para... Voy para el sótano. Espero que Kike se haya metido. Justamente me había yo salido del Club Mobile y el... ¡Ay, no! Está muy lejos. Sí, está muy lejos. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué de la nada se callaron? Perdón, estaba pensando, una disculpa. Me concentré. Siempre me voy. ¿Siempre piensas? Sí. Es que no sé si tú sepas, Azul, o alguno de ustedes sepa, o tenga ansiedad. Yo soy ese, porque creo que así es tu psicólogo. Sí, a mí también me da ansiedad. Es muy culero tener ansiedad, la neta. Le puedo borrar. Yo estoy en psicología, por parte de la escuela. Ah, ¿en terapia? ¿Estás tomando terapia de la escuela? Sí, por parte de la escuela. Oh, ya, ya. La vez que me intentaron terapear en la escuela me fue de la... ¡Ahí viene! Porque la verdad es que el psicólogo de la secundaria daba consejos tipo Alexa, ¿no? ¿En serio? Yo soy un buen psicólogo. Sí, pero es que ese psicólogo era como que, échale ganas. Se siente bien feo que te digan, échale ganas, como si no lo hubieras pensado antes. Y peor si tú lo dices. Te curo, chiquito, te curo, Kika. Cúrame. A ver. Cúrame de este amor fallido, de preparatoria. De prepa. Va directo hacia donde se están curando. Néstor. Todavía no lo escucho. Vale. Yo ahí pensaba viene. Que tu voz corres. Sería más grave. Es que te vi bien varonil. A medias. A medias. Es que también lo que me doy cuenta es el micrófono que tengo por parte de los audífonos. No me ayuda mucho. Oh shit, qué pedo. Madre mía. Si tuviera uno como el de la Letson. No, hombre, estaría peor. Estaría peor. Güey, mi micrófono te digo que está bien en ojete. Ole. Estás viendo que le pegaron un lapicero. Mucha sí. cinta. Pero ya pronto me voy a comprar otro. Y se los voy que a presumir. Que sea mejor, por favor. Sí, sí, sí. Se los voy a presumir. ¿Y me regalas el viejo? ¿Cuál viejo? ¿Un sugar? Micrófono. No, ya sé, este juego. Lo voy a sortear. El alquiler. Me dio hipo. Oigan, me duele la rodilla. La edad. ¡Ah! ¡Estoy bien morido! Chale, banda. No puede no ser. Estés muerto. No estés morido. Sígueme para más consejos. No, es que, güey. Fuera de pedo. Ay, güey. El psicólogo de la escuela daba consejos como tipo: no les hagas caso. No les hagas. No les hagas caso a esa gente que te molesta o que te excluye. O sea, no les hagas caso. Tú nada más síguele ahí, pero estás como que... Como que ya estamos perdiendo muchas partidas, ¿no creen? Yo les di mala suerte. O sea, nada más te doy esos consejos, Blue. O sea, nada más... ¡Ahí viene! Psicólogo pedorro. Ay, chulo. No, ahí meto un helio. No les hagas caso. Es como que, bueno. No, bueno, te vi, Kike, te vi. Salven a Kike, por favor. No te pongas tan obvio, aléjate poquitito. ¿Ahí? Ya me ahí. Viene, ya viene, me va a colgar a mí. No, un Kike le gusta el mambo. No, ya va por Alexa. Sí, pero Kike está en un locker, lo va a stunear. O eso esperemos. ¡Ojo, Kike! Bueno. No mames. Bueno. ¡No! ¡Me hizo memento! ¿Me mentió? Sí. Con razón. Traía memento. Con razón me tuneleó el ojete.
Pero lo estuneé. Pues sí, pero... Y te lo juro, o sea, estoy agotado. Qué raro. Igual a mí. Mira, veme y estoy agotado. A ver. Ah, sí, cierto, what the fuck. Yo ya me muero. Ya mejor te me matan, ¿eh? Chinesto. ¿Quieres que quiero ir al baño? Ya te anda. Ya. ¡Ah, ay, mentira! ¡Ah! Quería hacer esto. Chimamo. No, pero es que sí me anda al baño. No, killer, era broma. No me es por ti. Pinche stream, ¿por qué se me la vio? Creo que esta ya es la última razón. No, no. No, que hasta la 1, 2 de la mañana. Ni te quedas, Néstor. ¿Cómo? ¿Quieres que me quede? Me quedo, ¿eh? ¿Vas a quedar? Sí. Va. Vale, damos, le damos. Mañana bien desvelado en la party. No, chavos, no voy a poder tomar. ¿Cómo que no? El killer cuando me vea me va a matar de una. Sí, pues ya te va a hacer memento, tiene memento, Ori. No sé por qué no me hizo memento. Oh, shit. Pinche stream. Ni un motor le hicimos. No, digo que ya estamos perdiendo mucho últimamente. Oh, ya me duelen mis oídos. Los audífonos que tengo son muy chiquitos y me lastiman las orejas. También te lastiman. No, Kike se va a morir. Ve por Kike. Lister. Ah, no creo que llegue. No, ya no llegas. Usa agilidad. En alguna ventana que veas. Ahí, esa ventana. No hay. Ah, no, no, sí llegas. Ah, bueno, yo lo iba a curar. ¿Quién se salió? Azul. Ah. La blue, eh. En serio que yo no le creía que se llamaba Azul. No manches. Ah, bueno. No. ¡Boom! Mira luego, Kike, Trejar. Ah, vento del baño. Menos que se merece este vato. Sácale. Quédate, quieta, vente. Ya no puedo volver a hacer este golpe, ¿verdad? ¿El golpe decisivo o no? Bueno, ¿cuál control? ¡Ay, ojete el Kike! ¿Ojito? No, ya me va a ver ahorita. ¿El Kike Kreis? Voy a seguir reparando ese motor. Sí. ¡No, Kike! Sí me vio. Sí te vio. No pude salir bien, ¿cómo se llama? Del locker. Me va a matar aquí junto a ti. Vamos a morir juntitos. Ay, no, pues me alejé. Ah, no, ya me recuperé. Ahí está. ¡Oh, mira! Te acostaste en mi brazo. ¡Ah! ¡Qué bonito, güey! Bien dormidito. Así sí vale la pena morir. Azul. Bueno, un motor. Bueno, uno. Se te fue el internet. Aramis, ¿cuántos colores tiene? Ya no me voy a burlar. Dos. Ah, ¿verdad? Dos, Aramis tiene dos cuelgas. Ey, el panda me anda mate y mate. Ya no quiero nada, ya me sentí. Es que se me fue el internet apenas entrando a jugar con panda. Ya ves, por abandonarnos, pues te pasa eso. Nah, mocos. Yo seguí aquí en el disco. No, ¿te fuiste ahorita? ¿Sí o no, Néstor? No, sí. Pero que se me fue el internet. Ah, sí, cierto. Está bien, pues te perdono. Por el palés del Shaq, no importa. Aramis ya se escondió por si acaso. Oh, ¿escucharon eso? La puede ver con el... ¿Dónde es Aramis? En un locker escondido. Déjame, sí, si lo puede ver. Ya la encontró. Ah, bueno.
Entonces, por si acaso, voy a buscar escotillo. ¡Corre, Ted Geffen! Para mí, te quiero mucho. Ojito, casi se la hace. Corre, Ted Geffen. Si me muero, mínimo voy a llevar puntos de tótem. Eso sí. Ahí escucho, Kirill. Ah, sí, te escuchas ahí. ¿No me vio? Sí, con el Aramis. Si llegas, Ted, si llegas. ¡Uy! A mí me hubieran dado eso. ¿Trae buen ping, Kirill? Yo creo que sí, porque no le dio. A mí me hubiera dado ese golpe que le dio a Aramis, le hubiera dado a mí. Aquí no se puede ver cuánto trae ese ping, ¿verdad? No, ojalá se pudiera. ¿Le va a colgar? Sí. Sí. Pues más bien le va a hacer memento ahorita. En mi gancho. Mi gancho. No creo que alcance a llegar a donde estamos nosotros. No, pero... En la cocina. En la cocina. Se... ¿Qué quiso decirle el killer a Don Kevin? ¿La soltó? No, la está haciendo memento. Busca la escotilla. La escotilla no aparece, ¿verdad? Ya. Corre, corre, corre. Búscalo. No hablen. No hable. Yo te digo si lo escucho. Ya me enojé. ¿Por qué? ¿Te sigue matando o qué? Voy a escopetear a Panda ahorita. Vamos, Néstor, encuentra la trampilla. Así como que ve. Tipo Purple Day. No la escucho para nada, vato. ¡Ahí está! ¡Ahí! ¿A quién? ¿A mí? No, le digo a Néstor. Otra victoria. ¡Pinche Néstor! ¡Es el único que se va, güey! Y era un TTV, mira. Es que Néstor no te quiere y te abandonó. ¿Cómo no? Estuve descolgando. Y te busqué hasta debajo de la cama y encontré... Mira, Memento. Qué puercote. Qué cochino. Pinche vieja. ¿Cómo me dijiste? Y ese respetillo. ¿Cómo me dijiste, pinche vieja? La Dad Geffen, Dad Geffen. ¿Quién sigue jugando? Yo sí. No. ¿Tú qué? Una más. ¿One more? Mira, era streamer y ahí habla español. Ah, no mames. Sí. Se levanta. Ayuda, no veo al panda. Dele fierro por el viejón. ¿Por qué panda se le ocurre jurar ahorita? Está loco ese güey. Se puede, güey. Se para de ti. Es que Cot me aburrí. Porque como no jugaba con nadie. Ajá. O sea, acá estoy yo. Pues, y me aburría de ganar todos los días. Ah, yo, jefe. El humilde le hizo. Yo soy ese. El humilde. Los humildes, güey, porque o sea, así aburre estar gane y gane cada rato. Es que ya no hay nivel contra mí. O sea, luego aparte que te ponen tops mundiales. Ah, pero ¿qué tal entra el Free Fire y te matan de una? Nah, qué. Yo sí juego Free Fire. Vamos a jugar la última raza. No, okay. Es que ya me está dando sueño. Vas a jugar sin mí. No, métete. Ah, bueno, güey, en corto. Juego Apex Mobile, COD Mobile, Free Fire. Es que ya tengo. Yo juego PUBG Mobile, COD Mobile. Ya tengo sueñito. Una vez que llegué a jugar DVD Mobile, pues se me trababa bien. Ah, no me gustó el DVD Mobile. El mío no agarra, sí. DVD Mobile. A mí hizo muy feo. A ti nada te agarra. Pues es que tengo un teléfono humilde. ¿Un Alcatel? Un Alcatel. Bueno, tenía un Alcatel, ahora tengo un Xiaomi. ¿Alcatel cuánto? Yo tengo un Xiaomi Redmi Note 7 que le cabe el DVD Mobile. Ay, ojete. Ah, pues yo traigo un... Al menos le hicimos un motor ya de perdida. Bueno, ya mínimo.
Sí, no te creo. Puedo jugar hasta el Fortnite en mi teléfono. Jugar Fortnite en el teléfono es horrible, güey. Una vez lo jugué y no me gustó. Para nada. Un chiquitito. Sí. ¿En serio? Sí, nunca me gustó jugar Fortnite. Vas como a 10 FPS. Sí, vas a bien poquitos. Sí. Si en la consola vas creo que así. Y yo que me quejo de mis 2 FPS es el Roblox. ¿Del Roblox? El Roblox. Yo en mi PC voy a 90 FPS. Ay. Pero porque es de escritorio. Yo hablaría por Discord, pero no me acuerdo de la contraseña. Sí me pasa, a mí me pasó lo mismo con la otra cuenta, por eso ya no la uso. Porque ya perdí la contraseña y ya no supe cómo meterme. Ya no tengo nada más de Alexa. La tengo vinculada con Xbox para que no me pase eso. Ay, ojete. Porque yo tengo hambre. Eso para olvidarme de las contraseñas. Sí, te creo. Las tengo que estar anotando en una libreta. Las olvido, sí te creo. ¿Qué te creemos? Como la viejita. Y te busqué hasta debajo de la cama. ¿Meterle prestigio 6 a Feng o subir a Micaela? A Micaela, ves que tiene una. La de la bendición, que bendices un tótem y todos se pueden curar. Así es, entonces mejor por aquí. Y te le subieras a la que te vas a quedar. Sí, yo creo que sí. Es que a Feng la amo. Siempre has usado Feng, ¿no? Sí. Es que me encanta. Me encanta lo asiático. ¿Te gusta lo asiático? Así como tú, lo pático. Pues es que yo tengo los ojos chinos y el pico. Ah, cierto. ¡Ay, el coreano! A mí me dicen el coreano solamente por una razón, ¿ok? Porque te gusta BTS. Que me gusta BTS, güey. Arriba, BTS. ¡Ay! Tío. Y encontré. Pío. Igual si no puedo dormir, ahí les voy a estar compartiendo memes, mingos. No. Sí, a huevo que sí. ¿Por qué le diste me sorprende a mi estado, Alexander? No sé, no sabía qué reaccionar y nomás le di me sorprende. Me hubiera dado en risa por lo menos. Es que le sorprendió ver que Néstor Merene. Y subió una historia. Mariane. Estabas en la escuela, ¿no, Néstor? Tenemos 2 horas libres. ¿Tu apellido? Ay, ojete. Oye, Néstor, ¿cuál era tu otro apellido? Merino. Merino Román. Ah, bueno. Como en la secundaria se confundían, me decían Romano. Romano. Está chido el apodo. Yo soy ese. Romano. O me decían Medina. Mariano. Néstor, me decían Héctor. Nosotros somos los únicos que te dicen, decimos Néstor. Nosotros te decimos Néstor. Y todo por lo Kike. Desangrándose. No le importó. No sé por qué se queda. Ojito Elsa y sus estrellotas. Sí, Elsa me ha apoyado mucho. Se lo agradezco demasiado a Elsa Hernández. ¿Quién está dando el stream ahorita? Nomás That Gaven. Como que ya todo. Es que no sé, siento que Facebook no notificó a nadie. ¿A ustedes los notificó? No. ¿A mí sí? Sí, a mí sí. ¿Sí? A mí no. Es que no sé qué pedo con Facebook. ¿Sabes? A veces no me. Mando la tarea y me metí a Facebook y ya decía Letzan hace 5 minutos. Ajá. Pero no me notificó. Qué raro, güey. Y ni en la PC ni en el celular. No sé si es por mi internet o de plano no lo aviso. A veces no creo, o sea, de plano no avisa Facebook. No, hay veces en las que no avisa. Pues con decirte que ni siquiera. O sea, sí, hay veces que Alexa no avisa que están. Ya no avisa Facebook, ya no avisa. Pues pongo en Notify a ver si de pura casualidad con eso les avisa. Pero, de todos modos, recuerden que yo hago stream a la 1 y a las 9. Normalmente. Hasta a las 2. ¿A las 2? Es que es muy tarde. Hay veces en las que me despierto y me dan ganas de hacer stream luego. Ay, este mapa lo amo. Míralo, bati. Aquí andamos. Porque aquí en Luján, donde nos puso la vida. Buddy. Deje todo.
Mis amigos, mi familia y mi ilusión. Ese sonido no me gusta. Buddy. Dime. ¿Cuál? Duermas. ¿Quién eres? Yo tengo un poquito de sueño, la verdad. No te voy a mentir. La edad. La edad. ¡Ay, la bruja! Digo, la espíritu. La espíritu. Con razón. ¡Ah, me dio! ¡No, tú... Kike! ¡Regresa, regresa, Kike! ¡Eo! ¿Tú se congeló tu pollito? ¡Mande! No. Sigue vivo, ya lo metí a mi cuarto. Su pollito, a ver a qué hora. El pollito pío. A ver, el pollito pío, el pollito pío. Mi pollito se va a congelar, Kike, pero en una acá olla. Está reparando el motor. Por si te interesa. Que se vayan de allá. ¿No hay un tótem aquí? No. Me quedan hasta los tótems. Azul. Néster. Azul. Mañana vas a la escuela, digo, Mantén. Azul. No, hasta el martes. ¿Hasta el martes? Ah, yo el lunes no tengo clases. No, es que el lunes está programado por el calendario del ciclo escolar de la Secretaría de la SEC. Está marcado que va a haber, pues. Vaya, sí. Vaya. Por día de la Constitución. ¿Y tú no trabajas? ¿Tú no trabajas? Este, ¿y aparte el Instituto de la SEC? No, no trabajo, por fin. Ah, huevo. Al fin se nos hizo. Ah, huevo, ya se le paguita para las cariñosas. Como DVD. Y para el fin de semana me puedo desvelar. Por dos. Pues voy a hacer extendible a ver si me la extienden. ¿Por qué crees que el viernes me voy a ir de party? El fin de semana voy a ser extendible. Si me la extienden mucho, pues ahí voy a estar muchas horas en stream. Si no, pues ni modo, ya está. Pero voy a hacer directo hasta la tarde. El sábado no voy a hacer en la una. ¿Lo vas a hacer? No, porque voy a estar ocupado. Ay. Voy a estar ocupado, entonces voy mañana a poder hacer stream hasta tarde. Hasta la tarde. Ok, me sirve. Hola, mi mami me habla. ¿Tu mami te habla? Es que si ya me voy a dormir. ¿Y te vas a dormir? No. Y después la rebelde le dice... ¿Por qué crees que dije que mañana? Te dije que mañana. ¿Le dijiste que mañana? Sí, siempre le respondo así, mañana. Y me termino durmiendo 5 minutos después. Es que ya ves cómo me llevo con mi mamá. Te la quiero mucho. Qué chido, bote. Ah, shit, está conmigo el killer. No me da. No, si me daba eso era una falsedad. ¿Alguien va a descolgar a Aramir? Yo voy. Yo. Ah, bueno, va, Kike. Yo me voy de ahí. Porque viene atrás de mí el killer. Si baile rico y lo sabe. ¡Come paletonga, boluda! ¿Le hice comer palet? No me hagas comer palet. Te di de comer palet, Lube. Ay Dios, no llego, ¿verdad? No llego. Lo voy a intentar, pero... ¡Oh, sí llegué! ¿Paco? ¿Qué? Mi motor explotó sin ninguna razón. ¡Ahí viene por mí la vieja chancluda! La vieja greñuda. La vieja greñuda. ¡Corran! La Azul hizo internet. Suenas como robot, Azul. Hace rato ya no se escuchaba así. No manches. Peter. Oíla. Oíla. Ay, no puede ser. Esta acá es la última, tenemos que salir con vida, Pues ya nos faltan dos motores. Sí. No me digas. Eso, Driven. Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión. ¿Es en serio? Ay, tan mal me oigo, yo no sé de mal. Ya te escuchas bien. Oigo. Tiene barbacoa, creo. Internet más peor. Puertos colgados, dejé unos petardillos. ¿Alguien va por qué? Yo estoy muy lejos, no sé si alguien esté más cerca. El killer está conmigo. Aramis, ¿no saben dónde está Aramis? Allá. ¿Cuál es la que te deja ver las auras de los sur? No me acuerdo. ¿Cómo se llama Kike? Kike. ¿Qué?
Así se llama. No, no, la perk. ¿Cómo se llamaba la perk? Por ¿empatía? Perk. No, ¿verdad? Sí. Algo así. ¿O vínculo? No. Ándale, vínculo, vínculo. Sí, vínculo, ese es vínculo. Es vínculo. Y me Vin... la quité hace rato. Ay, no sé, eres... Néstor. Usted es un amigo de la killer, ¿eh? Bueno, bueno, ay, así como que tú digas, muy amigos no son. ¿Y viene para acá? ¿Y viene para acá? Sí, creo que está utilizando su poder. Le pegó mi motor. Que no le pegue a tu motor. Eso es muy machista. Eso también es cierto, Blue. Tienes toda la razón del mundo. Este motor ya está. ¡Ah, me quemé! ¡Está conmigo! ¿Ya, ya te curaste, Roquique? Sí. Hija de fruta, güey. Bueno, ya me voy. Vale, Blue, gracias por estar aquí. Que descanses. O me quedo toda esta última partida. Pues quédate, si tú quieres. Si tú quieres. Pues no sé. No, es que me mandaste que me quede, ya no quiero. Gracias. Quédate, Blue, y ahorita ya vamos a terminar. Nos quedó un motor. Bueno, sí es cierto. ¿Para dónde va? Está aquí cerca de mí todavía. Va para el Shack ahora. No, ese motor ya lo tenía avanzadillo. Ya se va a regresar. Lo seguro. Tenías. Lo tenía. ¿Este Kinder cómo se mueve? En segundo plano. ¿Ah, sí? O sea, se pone invisible y luego sale volando de que va avanzando muy rápido. ¿Fue alguien por ti? Sí, va, vino Dad Gavin. Dejé todo. Mi familia, mis amigos, mi ilusión. Porque todos avanzan. ¿Tienes adrenalina? Sí. Los pies y ya. Sí, pero ya. Ya. Avanzan con la. No, hola. Mi motor. Ya. No, tu motor. Este motor lo estoy reparando, ya va más el 50. Ok. Va para allá. Me va a colgar cerca. Sí, 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 te veo, te veo. Suéltalo, suéltalo. Ay, Dios. Vamos, Kike, termina el motor. Voy ya, por. Bueno, se ve ya el porcentaje, ¿no? Sí, sí, sí. Me dice, ah, para mí, ya termino, sí, termino, termino. Bueno, tengo adrenalina. Qué buena. Qué buena, hermano. Uy, al fin nos vamos. Al fin. No falta que no tenga Noé. Eso. Eso también. Ya me. ¿Qué? Vinieron a regañar. Ya nos vamos, Azul. Estás tranquila. Ya nada más terminamos la partida ya. Ya son los cuartos. Cúrate, cúrate. 99. Vamos. Estoy a tu tumbado en el. Una cabañita. Y viene por mí. Vamos por ti, Néstor. No. ¿Esa puerta ya está en 99? La, donde está ahí no. Frente del Shack. No, no sé. Mejor váyanse, me va a dejar no. Sótano. No, no está en 99. La voy a dejar en 99 o la voy a abrir. Ábrela, yo tengo una habilidad de correr más rápido si está abierta. Ok. Ahí viene. ¡Ah, shit! ¡Vayan por Néstor! ¡Vayan por Néstor! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Vayan por Néstor! ¿Dónde estás? Ya. Ya fueron por él. Vale, me voy a ir a la otra puerta, me voy a ir a la otra puerta. ¿Abro la otra puerta? La otra puerta ya está al 99. Sí, se va a esperar para golpearme, sí. No, Néstor, ya te mueres. Cries. No, no llores, Blue. No, Néstor. Bueno, ya nos tocaba no salir nosotros. Néstor siempre salía. El único que salía. Me dejó tirado. ¿Qué hace? ¿Te hace armamento o qué? No, esta. Aramis me está curando en vez de irse. Ah, y ahora está con Dad Gavin. ¿Está qué?
Te quiere vivo, agradece. No, no, me mentir. Mejor váyanse ya. ¿Cómo? ¿Me mentió? No, Néstor, bueno, vámonos. Ya nos tocaba a nosotros salir, Néstor siempre salía. No, me cubrieron golpe. Néstor, no digas eso. Ay. No digas eso, corazón. Y fue el que había hecho más puntos antes de morir. Ve, el killer nomás hizo 28,000 puntos por tunelero y campera. Son buenos puntos. Ahí viene. Le voy a denunciar. No se mueran, no se mueran. Bye. GG's. No, Néstor, te moriste. Y lo siento. Menos puntos que tú. GG's. Yo la pasé reparando motores. Néstor, no. 48,000 hice. Jesse se llamaba. GG's. La denuncié. La denuncié. Bueno. Gracias por jugar conmigo, Kike y Néstor. Y gracias, Azul, por estar aquí, aunque seas un robot. Es que... bueno. Pero pues, bueno, que tengan una excelente noche. Es que tú dijiste noche. Que vengo del futuro con esos mis lentes. Pues sí. Bye. Nos vemos, Azul. Nos vemos, Kike. Nos vemos, Néstor. Descansen. Bye. Adiós. Bye. Adiós, Néstor. En fin, Deadgiven, gracias por jugar con nosotros también. Ya me voy, raza. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este stream. Gracias a Gavin, gracias a los que se quedaron y jugaron conmigo. Los amo un chingo, que tengan una excelente noche y nos vemos en el siguiente directo, que es mañana a la 1 p.m, ¿ok? Los amo un chingo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente directo. ¡Adiós! Bye. Bye, raza, los amo. Bye, Gavin.